Señoras y señores, muy buenas tardes. Todavía colea, y creo que bastante, y va a colear el programa dedicado al tema marxismo, y yo creo que eso es bueno porque evidentemente muestra la vivacidad de la polémica y todavía a posteriori. Y yo creo que será un punto de referencia en el tiempo, especialmente para nosotros, por supuesto, quienes hacemos la clave. Bien es cierto que a veces nuestros propios corresponsales, que son no pocos, que nos escriben continuamente y nos dicen lo que les parece bien y lo que les parece mal, y nosotros lo tomamos en consideración, aunque no les respondamos, y una vez más pedimos disculpas, pero no tenemos tiempo a atender esta correspondencia, pues hay quien nos dice que por qué se advirtió a Leví que se le podía cortar el sonido, y hay quien nos dice que por qué se le permitió hablar tanto. Esto muestra que efectivamente muchos de ustedes toman partido algunas veces por alguno de nuestros contertulios, sobre todo en los programas especialmente polémicos, y eso, insisto, eso es bueno. Quienes vienen siguiendo la clave no de ahora, que pueda entrar en algún tipo de moda, sino de largo tiempo, saben perfectamente que aquí se permite absolutamente todo a juego limpio. Esto es en directo, no hay ningún tipo de juego sucio, incluso en las polémicas más vivas no ha habido nunca necesidad de tomar ningún tipo de medida, y si alguna vez se tomara, como se anunció en su momento, lo haríamos en público, de manera que no hubiera ningún tipo de actitud escondida. Solo hay, para este juego limpio, tres reglas a respetar y son muy sencillas, yo creo que todo el mundo las puede entender. La una es atenerse al título que nos ocupa. En segundo lugar, que no se entre en ningún tipo de injuria personal. Es lógico también un debate en el que se trata de que haya un mínimo de altura dialéctica. Y en tercer lugar, por supuesto que se respete también el turno, no el turno porque es interesante que haya, insisto, vivacidad de polémica, pero si hay intención de hablar todos al mismo tiempo, convendría establecer algunos turnos cuando eso se produce, no siempre. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar otro de esos temas polémicos y creo que iba siendo hora: extranjeros en la guerra civil. Es la primera vez que Televisión Española aborda de una manera directa, espontánea, sin ningún tipo de guión previo, un tema como este. Yo creo que es importante porque si las guerras, se ha dicho siempre, son malas, las civiles son especialmente asesinas. Y no solo para España, que tiene un largo pasado en este sentido de intolerancias, sino para otros países, no somos los únicos ni somos excepciones. Por ejemplo, la guerra de secesión norteamericana, que todavía colea y todavía crea secuelas una y otra vez en relación con la política. Por lo tanto, es hora, insisto, en que creo que debemos abordar nuestro pasado más reciente, nuestro pasado quizá más pasional, pero será también quizá la única forma de liberarnos un poco de nuestros fantasmas y de que aprendamos en nuestro pasado y no volvamos a incidir en los mismos errores. Y para hablar de todo ello, contamos hoy con unos contertulios que ustedes van a ver son especialmente notorios y especialmente significativos, que fueron algunos de ellos contrincantes en la Guerra Civil, algunos de ellos probablemente contrincantes directos, aunque entonces no lo supieran, y sin embargo han podido cenar tranquilamente anoche con nosotros, con quienes hacemos la clave, sin que hubiera ningún tipo de polémica, sino más bien un intercambio de impresiones. Si este tipo de programas vale no para enfrentarnos más, sino al revés, para aprender a enfrentarnos menos, todo sea por bien dicho en lo que ocurre en la clave. Y para hablarles de todo ello, insisto, hoy empezamos por presentarles a Arthur London. Arthur London es un personaje muy conocido probablemente por su obra, digamos, exterior, por su obra literaria. Hoy vive en Francia, pero de 1937 a 1939 formó parte de las Brigadas Internacionales. Después participó en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, infiltración en el ejército alemán, hasta 1942, en que fue detenido con su mujer y condenado a 10 años de campos de concentración. Si no me equivoco, estuvo en dos campos de concentración. Uno en Mauthausen. El principal Mauthausen. En Mauthausen. En 1948, después, en 1945 se fue a Suiza donde se recuperó. En 1948 fue nombrado viceministro de Asuntos Exteriores de su país natal, de Checoslovaquia. Él nació en Ostrava y en 1951, y por eso quizás sea especialmente, decía, conocido por ustedes, fue detenido, procesado en el 52, condenado a cadena perpetua, aunque fue liberado en 1955. Es autor, pues, de, además de España, que aquí se titula Se levantaron antes del alba, es autor de su proceso, sencillamente La confesión, la B, que pasó al cine, interpretado su personaje por Yves Montand. Y yo quería preguntarle a London, precisamente en esta presentación, ¿qué significa para él la B? Y sencillamente, ¿él sigue siendo comunista o ya no es comunista? Es la cuestión un poco primitiva, ¿por qué estar comunista? Sí,
continúo de estar fidel a mis sentimientos de socialista, porque he entrado en el movimiento socialista hace 51 años. Soy comunista, pero no soy comunista como he sido comunista. He aprendido muchas cosas por la experiencia de mis amigos, de camaradas, la experiencia mía. Y soy comunista del tipo eurocomunista. Soy con los eurocomunistas, soy solidario de la primavera de Praga por un socialismo al rostro humano. Eso es mi convicción hoy. José Luis Infiesta Pérez es el verdadero nombre, y por lo tanto es como deben conocerlo ustedes en este programa, de Alcofar Nasáez, autor de Spansky, Extranjeros en la Guerra Civil, Los asesores soviéticos en la Guerra Civil Española, Los legionarios italianos en la Guerra Civil Española, Las fuerzas navales en la Guerra Civil Española. ¿Por qué ha abordado usted tan intensamente el tema de la historia en la Guerra Civil? A todo el mundo le ha preocupado la Guerra Civil, a quienes la han vivido más. ¿Qué hacía usted entonces? ¿Qué hizo usted muy sucintamente en la Guerra Civil? Sí, yo era muy joven, empecé la guerra con 15 años, la acabé con 18 y la pasé en Madrid. Madrid, en aquellos momentos decían que era la capital del mundo, porque se estaba jugando, pues posiblemente, la primera lucha del antifascismo con el fascismo, del antifascismo con el antimarxismo. Ya, a pesar de ser un niño, pues me veía mezclado, me metía por todas las partes, veía cómo había una ciudad en lucha. Luego vi a estas personas que vinieron a luchar en España, a estos internacionales, y me interesé profundamente por ellos. Tenía cerca un cuartel donde iba a ver a los internacionales, donde me leía sus pancartas, sus periódicos murales, y luego posteriormente, pues sin quererlo, me fue entrando el interés por estos extranjeros que combatieron en la Guerra de España, tanto en un campo como en el otro, y he ido pasando a todos ellos, tanto a la intervención de los internacionales como de los italianos y alemanes en el otro campo, como de los soviéticos, y ahí es donde han salido estas obras. Don Jesús Prado Arrarte acaba de jubilarse, no ya de Guerra Civil, que felizmente está jubilado hace mucho tiempo, sino de su cátedra de Economía Política en la Complutense el día 8 de noviembre, si no me equivoco. Y es el número 3 o 4 en un escalafón de algo así como 1.700 catedráticos en España. Supongo que para usted es un momento feliz y nosotros nos sentimos también felices de que usted aquí con nosotros tan pronto, después de su jubilación. Esperemos también contar con usted para un tema de economía, pero yo antes voy a decir a los espectadores por qué está usted aquí hoy. Fue teniente de enlace en la 12ª Brigada del general Lucas, ayudante del general Kleber, después jefe de Estado Mayor de la Brigada, que se convertiría en la 45 División. Estuvo usted en Brunete y en Belchite, en el Estado Mayor Central de las Brigadas Internacionales en Albacete, en el Estado Mayor Central a las órdenes del general Rojo, y acabó usted la guerra, he saltado muchas cosas naturalmente, acabó usted la guerra, si no me equivoco, como capitán de Estado Mayor cuando pasó a Francia. Usted me decía anoche, y supongo que eso entrará hoy en coloquio, pero ya que lo decía usted, como presentación también puede valer, que no se sabe, por lo menos no se sabe con demasiada frecuencia por qué ganaron en Guadalajara. ¿Cómo fue lo de Guadalajara? Es una historia un poco larga. ¿Y se puede describir sucintamente? Pues haré lo posible. Lo primero, yo creo que no se ha reflejado suficientemente lo que fue la niebla. Es decir, la niebla paró el avance de las columnas italianas. Yo recuerdo que salimos una mañana cuando nos dieron la orden, el jefe de operaciones de la 12 Brigada y yo salimos en un coche y en la carretera de Torija a Brihuega, allí nos paró una patrulla de la 11 Brigada porque ya delante estaban los italianos y no se veía a 3 metros de distancia. De modo que eso tuvo una importancia decisiva porque nos permitió reunir nuestras fuerzas y establecer un dispositivo de combate adecuado. Pero luego ocurrió un hecho sorprendente y es que unos soldados de la Brigada Garibaldi, del batallón Garibaldi nuestro, de pronto vieron un camión en el bosque entre las casas de Don Luis y el Palacio Ibarra. Se acercaron al camión, le hablaron en italiano al conductor y se apoderaron. Resultó que el camión llevaba todos los papeles del general Bergonzoli. Y de modo que estos papeles se llevaron inmediatamente al Estado Mayor de la Brigada y allí vimos ante nuestra estupefacción, porque no conocíamos bien la situación, que eran 4 las divisiones italianas que marchaban. Se envió corriendo esta documentación a Madrid y en Madrid tuvieron el buen sentido de reunir toda la aviación republicana para que diera un golpe sobre aquellas columnas que venían por una sola carretera, la carretera de Zaragoza a Guadalajara.
y ocurrió algo extraordinario. Cuando nos dieron la orden de operaciones, decía, la operación empezará a las 14 horas y primero habrá un bombardeo con 110 aviones. Y yo le leía la orden de operaciones en alemán al general Lucas y me dice, oiga, ¿cómo está escrito 110? ¿En letra o en cifra? Digo, en cifra, mi general. Bueno, entonces ya he equivocado el mecanógrafo y ha puesto un cero de más. De modo que no creíamos mucho que tuviéramos 110 aviones. Pero efectivamente, con un poco de retraso, aparecieron 110 aviones. Había nubes bajas, encontraron un claro entre las nubes y se encontraron con dos divisiones italianas en la carretera, sin defensa antiaérea, los camiones pegados uno al otro, que no podían desplegar por el barro que se había producido, y claro, esas dos divisiones las deshicieron, y a lo que quedaba delante, pues realmente el ejército republicano tenía una superioridad. Lo ha contado usted muy sintéticamente, efectivamente, pero supongo que habrá ocasión de extenderse esta noche. Coronel del ejército francés, comendador de la Legión de Honor, compañero de la Orden de Liberación, Roel Tanguy, que fue quien recibió la rendición en París del general alemán que mandaba las tropas de ocupación el 25 de agosto de 1944, había participado antes en la Guerra Civil Española como voluntario extranjero y había sido comisario político en la 14 Brigada que se llamó la Marsellesa. Intervino muy especialmente en el frente del Ebro. Yo le preguntaría, puesto que ha tenido las dos guerras, precisamente, si hay algo de parecido o fue muy diferente esa Guerra Civil Española en la manera de hacerse la guerra, y lo que hubiera de civil también en la Guerra Mundial Francesa, lo que hubiera de civil precisamente entre, digamos, los resistentes y los que tenían una relación con los ocupantes. Perdónenme, pero la pregunta no sé si la ha captado exactamente. De todas formas, quisiera decir que me encanta estar aquí esta tarde, porque esto es verdaderamente una evocación histórica. Ahora ya es parte de la historia del pueblo español esto. Para mí, la guerra de España, que en cierta forma era un poco la continuación de la lucha antifascista que había comenzado en mi país, nos ha permitido a todos verdaderamente desarrollar durante la resistencia francesa y durante la campaña de Francia y de Alemania, como digo, nos ha permitido un esfuerzo que ha dado el poder aplastar al régimen hitleriano y podemos así alentar la liberación en Europa y en todo el mundo verdaderamente. Esta es la lección que yo creo que esta tarde tenemos que dar con los grandes movimientos de solidaridad internacional. Esto es para evocar los Muy bien, después entonces entraremos en la profundización del tema. Señor Tanguy, de todas maneras, si usted quiere entender mejor las... Tiene usted aquí los auriculares. Gabriel Jackson es otro de los grandes historiadores mundiales hoy y de la Guerra Civil de España en particular. Es premio por la Universidad de Harvard en Historia y Literatura, por la misma universidad por la que es bachiller en Artes, maestro en Artes y en Historia por Stanford, doctor por Toulouse, Fellow de la Fundación Fulbright y autor, entre otros muchos libros, por supuesto, de la República Española y la Guerra Civil. Señor Jackson, se ha escrito muchísimo sobre la Guerra Civil Española. Todos sabemos que es casi sobre lo que más se ha escrito probablemente en el siglo XX, quizá más que sobre la Guerra Mundial, yo no lo sé. Entonces yo quisiera preguntarle si, puesto que se ha escrito siempre con mucha pasión, si es especialmente difícil para un historiador escribir con ese mínimo de objetividad que es deseable sobre esta guerra. Well, what exactly is your question? ¿Cuál es exactamente su pregunta? Porque entiendo perfectamente el hecho de que todo el mundo se ha apasionado mucho con la Guerra Civil Española, pero no sé exactamente qué es lo que usted me ha preguntado. Le preguntaba si el hecho de que se haya escrito tanto y se haya escrito de una manera especialmente apasionada y sea una historia tan cercana, todavía una guerra tan cercana, si eso implica una especial dificultad para el trabajo objetivo de un historiador. Sí y no. Yo creo que diría que sí, que es más difícil, puesto que hay menos fuentes de información disponibles, hay que esperar algunas veces 50 años y en algunas ocasiones incluso más de 50 años. Es necesario esperar a que los nietos decidan que ya se puede publicar cartas, correspondencia privada, cosas de este tipo, pero por otra parte, yo no creo que resulte más difícil desde el punto de vista psicológico, puesto que a mí me parece que las personas que han vivido cerca de los
acontecimientos, tienen mucho más conocimiento de esos acontecimientos. La objetividad verdaderamente es una cuestión del espíritu en el cual abordamos cualquier cosa, más bien que una cuestión de si escribimos 20 años después o 15 años después o 100 años después sobre algo que ha ocurrido. Por lo tanto, yo diría que, por ejemplo, Gerald Brennan, escribiendo en 1943, escribió con el mismo tipo de objetividad, igualmente de una forma honrada, con una amplitud de miras que se puede escribir en la década de los 70. Don Ramón Salas Larrazábal pertenece a una ilustre familia y conocida de militares, es coronel del Ejército del Aire, director del Colegio Militar del Aire y sobre todo historiador, no, de Loreto, si no me equivoco, y sobre todo historiador, que es por lo que hoy está aquí. Y yo iba a preguntarle, puesto que ya le hemos preguntado lo de la objetividad a Jackson, yo le preguntaría a él, ¿qué edad tenía en esa época? ¿Qué hacía? ¿Qué hizo durante la guerra exactamente? Bueno, a mí cuando empezó la guerra tenía 19 años, estaba muy próximo a cumplir los 20, yo nací en agosto del 16, era estudiante de la Universidad Central, estudiante concretamente de la Facultad de Ciencias. Me sorprendió la guerra en casa de mi madre, en Vizcaya, en Orduña. Pasé a zona nacional por el frente, me enrolé voluntario en un tercio de requetés, estuve con él toda la campaña del norte, después pasé a hacer el curso de oficial de aviación y terminé la guerra de teniente. ¿De teniente? ¿Siempre en aviación? Bueno, yo estuve con el tercio de requetés más de la mitad de la guerra. Yo entré en aviación yo salí oficial en febrero del 38. O sea que yo hice la mayor parte de la guerra, la hice como requeté de infantería, como soldado raso, vamos. Sí. Coronel, le agradecemos muy especialmente que esté hoy aquí con nosotros. Sabemos que es muy delicado para un militar en ejercicio el participar en un coloquio en directo y nosotros tenemos que agradecer muy especialmente que siempre que ha habido necesidad hemos contado con algún militar en ejercicio en estos coloquios. Bien, Albert Prego es veterano de la Brigada Lincoln, la de los americanos, recordarán ustedes. Escribió sobre la guerra civil, por supuesto, sobre nuestra guerra civil, y además otra serie de libros, entre los cuales destaco Las revoluciones en Hispanoamérica, las independencias, y Extranjeros en su propia tierra, que es sobre el tema de los chicanos y de los mexicanos en Estados Unidos. Fue herido en la segunda batalla de Belchite, y que me parece que fue en febrero de 1938, por lo tanto fue retirado, si no me equivoco, de España a mediados de 1938. Marzo. Sí, en marzo. Señor Prego, ¿cuántos eran los americanos de la Brigada Lincoln? ¿Se puede dar una cifra más o menos exacta? ¿Y dónde estuvieron? Imposible, no se puede dar una cifra exacta. Una aproximación razonable, sí, más o menos 3.000, podemos decir. Podían ser de 2.800 hasta 3.600, podemos decir. Y yo pienso que la cifra más baja es la más cercana a la realidad, unos 3.000, podríamos decir. Unos 3.000. Y en fin, Renzo Lodolin es presidente de ANCIS, es decir, de los voluntarios italianos, de la Asociación Nacional de Combatientes Italianos, exactamente, es el nombre. Escribió un libro sobre la batalla de Guadalajara en la que participó como teniente. Hace un momento Prado Sarrarte nos hablaba de ello, Lodoli. Fue muy duro lo de Guadalajara para los italianos, eso se sabe. Fue muy duro porque los republicanos eran más que nosotros y tenían más carros de combate que nosotros. Nosotros teníamos 64 carros de combate ligeros y los republicanos tenían 90 carros rusos T-26 con un cañón de 47, me parece, y los italianos no tenían cañones antitanques. Así que cuando atacaron, no teníamos nada para pararlos. Y el general Bergonzoli me dice que el 18 de julio, cuando él comandó durante unas horas todos los voluntarios italianos que eran en Guadalajara, poco más que 35.000, 35.222 exactamente, se puso el problema sí atacar, porque tenía la división Littorio que era intacta, sí atacar y marchar
a Torrica o retirarse. Pero el timor de los carros rusos, del general Pavlov, me parece que se llamaba, lo hice decidirse a retirarse porque no sabía cómo parar los carros. Así que la batalla de Guadalajara, había también una cuestión de aviones, que teníamos nuestros campos en el barro y los aviones italianos no podían levantarse y los aviones republicanos venían de Madrid donde había campos más buenos. La batalla de Guadalajara se combatió fue decidida, vamos, me parece, de los carros rusos, que mi batallón fue atacado de los carros rusos y nosotros teníamos una pieza, un cañón muy pequeñito de 65, que destruyó dos carros rusos y murió el teniente y todos los servidores de la pieza. Así que fui muy dura porque no teníamos los errores de nuestros comandantes, que no sabían que los republicanos tenían carros de combate tan pesados. Bien, quede claro que después, durante el coloquio, va a ser absolutamente libre la iniciativa por su parte para intervenir. Se me ocurren tres o cuatro grandes temas que sugiero, no es necesario atenerse a ellos. A mí se me ocurre que, en primer lugar, hay un problema de origen. ¿Por qué extranjeros en la guerra civil, por las dos partes? Luego hay las dos partes, cada una de las dos partes, mejor dicho, es decir, qué eficacia tuvieron los unos en un bando y qué eficacia pudieron tener los otros en el otro. Y por último, por supuesto, toda la casuística en la que las tropas extranjeras intervinieron en nuestra guerra. En fin, sería una manera de abordar cuatro grandes temas que yo creo que a todos los espectadores les interesan. En cualquier caso, saben ustedes que para introducirnos a esta problemática, contamos hoy con una película altamente significativa de nuestra guerra civil, basada en uno de los textos de L'Espoir, en uno de los capítulos de L'Espoir, la obra de Malraux, guión de Malraux, que fue voluntario, como ustedes saben, en la Guerra Civil Española. Obra, por lo tanto, de origen de Malraux, guión de Malraux y codirección junto con Max Haupt de Malraux. La película, además de ser especialmente significativa por su autor y por lo que en ella se cuenta, lo es también porque en buena parte fue rodada durante la propia guerra, en el año 38, a veces por campesinos y por falta de material, por supuesto, y de posibilidades, fue acabada después por el mismo Malraux y Max Haupt en el año 45 en París. Vamos a ver L'Espoir e inmediatamente entraremos en coloquio. Hasta entonces. Bien, señores, una declaración de principios para evitar también procesos de intención. Era inevitable tener que proporcionar una película cuyo argumento se desarrollase en uno de los lados. Porque desgraciadamente hay muy poca filmografía en torno a la guerra civil, digo, a la participación de los extranjeros en la guerra civil, y de la poca que hay, siempre eso de un lado o de otro. Evidentemente había que tomar partido, pero como lo fundamental para los que no hicimos la guerra, tuvimos la suerte de no hacerla, por razones de edad, por lo menos. Como lo fundamental es que de las dos partes había hombres y hombres con ideales, en cuanto a lo significativo, nos hubiera valido cualquiera. Y esta nos vale muy especialmente, en primer lugar, por el autor de origen, y en segundo lugar, porque está hecho en parte en el frente, y en gran parte, en muy buena medida, con actores en absoluto profesionales, es decir, con gente que intervino en los hechos. Bien, señores, pues con arreglo a esto, saben que ustedes pueden intervenir. Yo me alegro, pensaba dejarlo para el final, pero lo voy a decir al principio, porque quizá le quite un poco de rigor y de seriedad al tema. Aquí nos llama, entre las muchas llamadas que ya se han ido recibiendo, llama un ex brigadista asturiano, Gutiérrez Arcos, que dice que les invita a ustedes, a todos, los de un lado y los de otro, a una fabada en su tierra, en Asturias. De modo que ya saben, espero que el desarrollo del coloquio sea en los mismos términos. Me parece que Prado Sarrarte quiere intervenir, vamos allá. Claro, después de que el señor Lodoli nos contó aquella cuestión de los tanques rusos, yo confieso que he quedado muy perturbado,
porque yo creía que la explicación de la batalla de Guadalajara era más o menos la que yo di sucintamente, pero no, resulta ahora que es que el cuerpo de ejército italiano quedó asombrado de la potencia de los tanques rusos y que no llevaba armamento antitanque. Y eso ya me deja, perdóneme, pero me deja estupefacto. ¿Cómo es posible que hicieran ese ataque contra Madrid sabiendo perfectamente que había 200 o 300 tanques rusos en el ejército del centro? Puedes hablar, parlo en italiano, voy a hablar en italiano para ser un poco más preciso. En primer lugar, quiero hacer una declaración, si me lo permiten, y es que los italianos que combatieron en España no han combatido únicamente en Guadalajara, sino que después de Guadalajara han combatido durante otros dos años. Y en Guadalajara hemos tenido 415 muertos, mientras que en toda la campaña hemos tenido cerca de 4.000, lo cual significa que para nosotros Guadalajara fue una batalla, una de las muchas batallas en las cuales combatimos, y no comprendo por qué siempre se quiere volver a subrayar constantemente aquello que fue, sin lugar a duda, verdaderamente un auténtico fracaso de los italianos. Por lo tanto, me gustaría recordar que en la batalla de Guadalajara, como he dicho antes, este fue uno de los grandes errores de nuestro comando y del comando nacional, que no tuvieron en cuenta entonces cuál era la fuerza del enemigo. Y este fue el mayor error. El enemigo, si no me equivoco, tenía 44 batallones contra nuestros 40, de los cuales una buena parte no eran siquiera batallones, sino solo banderas. Es decir, que teníamos una fuerza de aproximadamente 500 hombres. Y debo reconocer el valor, y siempre lo he reconocido, el valor de los combatientes españoles y de los combatientes internacionales, que donde sea que nos hemos encontrado de frente durante estos dos años y pico de la guerra española, quisiera que por parte de aquellos que fueron nuestros enemigos reconocieran lo mismo en cuanto a nosotros los italianos, que vinimos aquí a España, y me permito subrayarlo también este aspecto, porque creíamos como cristianos, como italianos y como fascistas, que la causa que íbamos a defender era la causa justa. Y quiero afirmar también que lo seguimos creyendo hoy día, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido. Un momento, prego, por favor, a ver si mientras tanto nuestros técnicos de sonido consiguen eliminarnos un eco que nos llega a quienes participamos en el coloquio de la traducción. Yo creo que es un buffer que está dirigido en nuestra dirección. Bueno, adelante, prego. Y... Yo quisiera dar las gracias a Televisión por este programa tan estupendo, porque es muy bueno aparecer aquí delante de los españoles a hablar de esta cuestión y presentar precisamente un lado de la guerra que durante 40 años no han escuchado los españoles. Repito, durante 40 años los españoles han oído solamente un lado, y ahora nosotros tenemos una oportunidad, aunque muy breve, de presentar, repito que es muy breve, pero de presentar el otro lado que también existe. Yo no quiero discutir de una batalla y si había más o menos fuerzas en un sitio o en otro, si los fascistas perdieron o ganaron, eso yo no lo quiero discutir aquí. Lo que yo quiero es que hablemos de algunos problemas más fundamentales. Quiero decirles a los españoles, por ejemplo, cosas como esta, que muchas personas internacionales de gran prestigio de muchos países se unieron a la República. Y quiero mencionar algunos nombres muy importantes. Gabriela Mistral, por ejemplo, la primera poeta de Latinoamérica que consiguió el premio Nobel. Pablo Neruda, otro buen nombre. Pablo Picasso también. Pablo Casals. Albert Einstein. George Bernard Shaw. Aldous Huxley. J.B.S. Haldane. Albrecht Malraux. Ernest Hemingway. Escritores, artistas, intelectuales. Yo no sé, desde luego, y me pueden corregir ustedes, por supuesto, yo no conozco en absoluto una sola persona, hombre o mujer, que da lo mismo, de
prestigio internacional que se hayan unido a Franco. No conozco a nadie. Y yo creo que los españoles deberían examinar precisamente esta cuestión. ¿Por qué ha sido esto? Y también quiero decir otra cosa de experiencia personal ya. Porque creo que eso también es un aspecto importante. Mi presencia aquí es precisamente para que cuente eso. Yo tengo que decir cuál ha sido mi experiencia. Y hablando un poco desde el punto de vista de un americano, la mayoría abrumadora de los americanos que venían a España no tenían experiencia militar anterior. Y digo la mayoría abrumadora, quiero decir más del 95% incluso, que no tenían experiencia militar. La primera vez que yo eché o solté un tiro fue aquí en España, verdaderamente. Y esto es muy distinto en comparación a la situación de las tropas italianas y alemanas entrenadas, preparadas, que fueron enviadas aquí. Eso, primera diferencia. Segunda, mi compañía en formación, durante nuestra carrera, durante el tiempo, teníamos 5 rifles de distinto estilo. Yo me acuerdo que había 3 rifles de 1905 y 2 de otro tipo, no sé, pero eran totalmente distintos, uno de cada sitio. Y nos entrenábamos con eso, era todo lo que teníamos. Yo me parece que disparé 10 tiros en todo mi entrenamiento. Y sin embargo, en Tarazona de la Mancha y en Morate de la Cojuña, cuando tuvimos que ir a la batalla antes de ir a Brunete, no teníamos ni un rifle en nuestra compañía. Nos llevamos los rifles, o nos dieron los rifles, es más correcto decir, otra en compañía a la que sustituimos en el Jarama. O sea que nos cambiamos los rifles allí. Esto es una breve impresión, probablemente, pero yo creo que esto es bastante típico de la mayoría de los internacionales. No es una falsa impresión, no, no, ahora me doy cuenta que no. Esto era lo típico para la mayoría de nosotros. Otro ejemplo que puedo dar. Yo estuve, fui herido en la segunda batalla de Belchite, y yo sé que hubo otra serie de personas allí que podían arrastrarse, podemos decir, y andar, y nos ayudaban a nosotros entre el convento y la ciudad de Belchite. Y yo me acuerdo que hubo 9 aviones fascistas que durante media hora nos estuvieron bombardeando. Por supuesto, todos teníamos el miedo, el terror, el horror, pero vean ustedes la diferencia del material de un lado y del otro, de los fascistas, de los nazis y nosotros. O sea, 9 aviones dando ahí toda serie de bombas a unos pobres hombres cruzando un campo de batalla. Estos son unos cuantos ejemplos que podría dar montones. London y Tanguy han pedido la palabra, y después, por supuesto, quienes quieran intervenir, que lo vayan diciendo. El coronel, adelante. London. Yo pienso que es una cosa formidable que delante de la televisión se habla de la guerra. Es una cosa muy importante y yo pienso que debe estar terminado. Para España, el tiempo de silencio o de falsificaciones de la guerra. Porque eso que se ha pasado, la guerra de España, que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial, eso es un problema que en la historia de los pueblos, de los demás países, en Europa, en el mundo, en América, ha entrado en la leyenda de los pueblos. Y yo pienso que es también tiempo que el pueblo español asuma su historia como lo hacen la iglesia, como lo hacen las demás fuerzas, asuman toda su historia rechazando el malo y desarrollando el bueno. Y me piensa que es un poco una asamblea bastante larga para tratar un tal problema, tal amplio, con toda la seriedad que necesita. Lo único que se les pide es serenidad, pero pueden decir lo que quieran. Quiero decir una cosa, que yo no quiero abrir viejas heridas, no quiero ensangrentar las viejas heridas, pero hay que abrir la ventana a la verdad, hay que saber. Porque gente jóvenes de España que al fin de la guerra tenían 10 años, ahora tienen 50 años y no saben
poca cosa de la guerra y que saben es falsificado, se ha contado de una manera política apasionada de un en un cierto visto político. Y yo quiero responder aquí, no quiero, por ejemplo, hablar de la de Guadalajara, de única batalla, de armamento, porque nos irá a hacer andar mucho, mucho lejos. Pero yo pienso que hoy hay bastantes documentos históricos, los archivos de la Wilhelmstrasse, que tiene toda la correspondencia de Berlín con sus embajadores aquí en Francia. Hay los cadernos de Ciano y otros documentos que Italia nos ha dado, que se puede juzgar las fuerzas intervencionistas extranjeros y otras fuerzas. Yo creo que el tema no es bien cogido, los extranjeros en la guerra de España, porque no todos fueron extranjeros. En Guadalajara habían dos Italias frente al frente. Había vuestra Italia y había también Italia que ha escogido la palabra de Garibaldi. Mi patria es ahí donde se lucha por la libertad. Y había ahí un batallón Garibaldi, italianos también, que han luchado contra vosotros y que no han tenido ni el mismo principio ni el mismo celio de lucha. Y ustedes hablan del mal tiempo. Bueno, yo conozco eso. Pero el mal tiempo era solamente del lado italiano, era también el lado de... Certo, certo, de per carità. Y los aviones italianos cuando había Cataluña que ha caído, los Capronis, los Savoyas que han bombardeado Barcelona, destruido las ciudades catalanes. Ligaban directamente de los aeródromos de Italia. Bueno, pero es que era la guerra. Era la guerra. La guerra, pero la guerra en qué y por qué. Yo pienso que es una diferencia de ligar en España en unidades formadas, ligar con aviones de Condor, de la Legión Condor, o ligar como han ligado los pocos voluntarios por las brigadas internacionales. Hay una diferencia completa. ¿Y los rusos no son venuti con aviones? ¿Los rusos no han venido con aviones? 50, 500. ¿Cómo que no? Con aviones y con carros armados, además. Estaban también los rusos. Serio, ¿sí? No, tiene que hablar. Hablamos seriamente. Estamos hablando seriamente. De facción política, pero en serio, examinar la guerra, examinar. Bueno, pues vamos a hablar. Seguimos un poco para que todos vayan exponiendo sus opiniones y habrá lugar a intervenir todos de nuevo. De modo que han pedido la palabra y mantengo de momento el orden de petición Tanguy, el coronel Salazar Arrazábal, Infiesta y Jackson. Adelante. Je voudrais tout d'abord faire une remarque. Me gustaría hacer algo amistoso, si es posible, al moderador, al señor Balbín. El tema general es los extranjeros en la guerra civil española. Bueno, nosotros, los voluntarios, realmente no nos gusta mucho esta definición de los extranjeros en la guerra civil. Cuando ustedes nos llaman así, los extranjeros, decimos no, lo que somos, somos voluntarios. Esto nos gusta más. Y de hecho, estábamos muy motivados, queríamos de verdad venir a España. Venir aquí al lado de la República Española. Más de 15.000 voluntarios han venido de Francia, 8.500 franceses y otros, pues, refugiados políticos que venían de Italia, de Polonia. En fin, ellos también estaban muy motivados, claro está, para venir aquí como voluntarios, repito. Y hemos venido precisamente... No, digamos, instigados por esta autoridad o por la otra. No, no, hemos sido nosotros los que hemos querido venir aquí precisamente. No sé, deportistas que habían venido a Barcelona para las Olimpiadas deportivas y tal. Era una motivación personal. O sea que, digamos, al principio era un movimiento espontáneo de voluntarios muy motivados precisamente por el hecho de que ellos habían sufrido por el fascismo o por regímenes antidemocráticos
conflictos en Europa y había también datos históricos a considerar. Teníamos la definición de fascismo de Mussolini, que ha dicho directamente que el fascismo era antidemocrático, antiparlamentario. Había declaraciones también del Mein Kampf, cuando designaba a la Francia también en sus escritos. Entonces, al venir a España, ya nosotros tomábamos postura. Queríamos defender nuestro país, y los extranjeros que han venido de Francia igualmente estaban motivados por la misma idea, estos refugiados políticos. Eso es lo que hay que ver en el coloquio. No voy a volver otra vez a hablar de esta diferencia entre los voluntarios al lado de la República y los que han venido a combatir al lado de Franco, el entrenamiento y los medios, no. Pero yo creo que se ha dicho ya muy claro y muy específico. Pero repito, nosotros estamos muy motivados por esa necesidad de parar el fascismo nosotros mismos. En fin, si vemos un poco la trayectoria, la guerra ha terminado con millones de muertos. Y nosotros decíamos, bueno, si en España hemos podido detener, si lo hubiéramos podido detener antes, no hubiera habido esta Segunda Guerra Mundial tan desastrosa, ni tantísimos millones de muertos, y ya no digamos los campos de concentración, ¿eh? Y no tendría que haber sufrido más la humanidad si hubiéramos podido detenerlo a tiempo. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los voluntarios para defender la libertad en España. Yo quería, como hay dos interlocutores que ya han aludido a ello, el título efectivamente es Extranjeros en la Guerra Civil, porque es el primer programa que se dedica a algo relacionado con la Guerra Civil en España en directo y espontáneo. Es una responsabilidad que toma Televisión Española y tenemos mucho gusto en tomarla, pero lo cierto es que sería imposible decir la Guerra Civil simplemente, porque entonces en vez de 8 personas tendrían que estar aquí 800. Y eso es imposible, de modo que habría que ir por partes y hemos empezado por esta parte que nos parece quizá la menos sangrante de todas. Adelante. Bueno, yo precisamente esa era mi idea, centrar el tema y centrarlo precisamente en los extranjeros en la Guerra Civil Española. Porque yo aquí hasta ahora lo que hemos oído ha sido a los extranjeros que parece que mantienen completamente vivas las espadas en alto como hace 40 años. Y estaban sirviendo todos los mitos y toda la leyenda. El material, el número de hombres, el millón de muertos, todos esos camelos que hoy en día ya no se puede sostener ninguna crítica medianamente solvente. Y aquí yo he estado escuchando cosas verdaderamente increíbles que valen bien para los recuerdos de un actor, pero que no son válidos en absoluto para el estudio de un historiador. Decía Camilo José Cela que los extranjeros lo mejor que podían haber hecho era quedarse en su casa. Yo no digo esto, estuvieron aquí. Él concretamente dice que nadie les había dado vela en este entierro. Pero yo he escrito que, por suerte o por desgracia, el hecho cierto es que cogieron la vela. Cogieron la vela, acompañaron el entierro, muchas veces se quisieron levantar con el santo y la limosna, y casi siempre nos quisieron decir a los españoles qué es lo que teníamos que hacer para nuestro bien y para nuestra liberación. Entonces, pues no cabe la menor duda que los planteamientos de los extranjeros voluntarios no eran los planteamientos que teníamos nosotros los españoles, pero tampoco este es el tema en que me quiero meter. Lo que sí me quiero meter es que aquí los extranjeros en nuestra guerra está bien claro que tienen unas motivaciones claras que les impulsan a ir a uno o a otro bando. Que unos estaban armados hasta los dientes y otros, los pobres, estaban indigentes. Esto tampoco la crítica histórica lo permite. Sabemos exactamente qué suministros recibieron uno y otro bando y cómo fueron armados unos y otros. Que había gente que no había disparado un tiro antes de la guerra. Yo, por ejemplo, desde luego, no había visto nunca un fusil. No es que no lo hubiera tenido en las manos, es que no lo había visto nunca. Y no estuve tampoco ni tan siquiera en un día en entrenamiento. El primer fusil que me dieron era. Es decir, que esto era algo absolutamente general. Hay algo que no debemos olvidar. Nuestra guerra fue una guerra de muy pobres efectivos, muy débilmente armados, en los dos bandos. Nuestros ejércitos contendientes no era el ejército alemán, ni era el ejército británico, ni muchísimo menos el ejército norteamericano. Eran ejércitos que contaban con unos medios muy precarios y en los cuales los extranjeros tuvieron una participación pues muy modesta. En ningún momento llegaron a ser ni el 10% de las fuerzas de cada bando, en ningún momento. La intervención extranjera en España tuvo su importancia fundamental
en que aquí vinieron los elementos de que aquí carecíamos y que eran indispensables para que libráramos nuestra guerra. Y entonces, efectivamente, la aportación importante extranjera se tradujo en la llegada de aviones, en la llegada de carros, en la llegada de cañones, en la llegada de anticarros, que llegaron en una proporción muy equilibrada a uno y a otro bando, que inicialmente fue superior en el bando republicano en cantidad y en calidad, y que después poco más o menos se fue equilibrando. Y lo humano que acompañaba a este material en parte, tuvo una importancia relativa y modesta. Como primera intervención, vale, bueno, pues adelante Infiesta y Jackson, ¿quieren hablar? Yo quisiera recalcar y un poco estudiar por separado las cuatro intervenciones, podríamos decir, que son fundamentales en la Guerra de España. Podríamos decir la de los voluntarios italianos, la de los voluntarios alemanes, la de los voluntarios internacionales y la de la Unión Soviética. Me gustaría juzgarlas, no sé, como para darles nota, no juzgarlas en un plan de crítica, sino decir, si tuviéramos que decir qué intervención es la que se ha aportado mejor, la que ha sido más sobresaliente, la que se merece mejor nota, pues yo creo que fundamentalmente por encima de todas fue la italiana. No solamente por la cantidad, por la calidad, por el desinterés con que fue prestada, porque llegaron a entregar su material sin recibir nada a cambio, sin pedir nunca que una compensación económica hasta después de la guerra, porque se batieron en todos los frentes. Ellos, si fue necesario emplear la marina, no dudaron en utilizar la marina y en que vinieran, pues me parece que fueron 90 barcos italianos que llegaron a intervenir en el Mediterráneo. O sea, intervinieron 20 o 30 submarinos y no se preocuparon de las consecuencias internacionales que pudiera tener esto. Los submarinos italianos hundieron dos barcos rusos, hundieron un petrolero que era el Campeador, hundieron durante una temporada cuando se le pidió, cuando fue necesario, la intervención italiana fue absoluta. Luego, igualmente, esta intervención tiene unas características que seguramente no tiene ninguna, que fue la más humanitaria, diría yo. O sea, Italia no solamente se preocupó cuando los tres meses en que pudo, en que hubo todavía una embajada italiana en la zona republicana, de salvar a los que querían huir de la República, sino que después en zona nacional, pues sus cónsules estuvieron actuando pues intensamente. El cónsul Bianchi en Málaga salvó, pues dicen que 1 millar de personas que estaban condenadas a muerte o que estaban en prisión, hasta un grupo de masones, dicen que salvó y dijeron que es que era masón él. El cónsul Conti en Sevilla igual. Las tropas italianas no se tiene noticia de que fusilaran un prisionero. En otro orden de cosas, la diplomacia italiana, pues cuando se discutían las espinosísimas cuestiones en el Comité de Londres, pues se volcaba también, parecía que estuvieran defendiendo su nación. O sea, no podemos encontrarle una pega desde el punto de vista de una intervención bien organizada. Ahora vamos con las demás intervenciones. La intervención... De una manera sintética, ser posible. Sí, sí, sí. La intervención alemana, técnicamente perfecta. Pero claro, era de esperar, porque estos sí que eran auténticas personas del ejército. Y posiblemente no se metieron demasiado en España, pero estos sí, ya querían tener una seguridad de que iban a cobrar. Estos ya necesitaban intervenir en la economía española. Fundaron una serie de sociedades, se preocuparon por conseguir una serie de influencias en las minas. Dejémosla porque tenemos que ir un poquito de prisa. La intervención de los internacionales, la mayoría de ellos enormemente desinteresada, de verdadero sacrificio, de prestar una ayuda a lo que ellos suponían que era su deber, a prestar una ayuda al pueblo español, pero con una pega horrorosa, con una cosa tremenda, que era pensar que dentro de ellos mismos pues venían una serie de personas que iban a purgarlos, que iban a meterlos también en fin, es un ejército que tenía pues batallones de castigo, que tenía batallones de prisioneros, que tenía cárceles, que tenía pues un castel de Fels, y que la intervención rusa, la más terrible de todas, por una causa fundamental, que si vinieran aquí, me dice el señor London, 500 rusos, yo digo que fueron muchos más, pues de estos 500, 400 acabaron muriendo de propias manos de sus amigos. O sea que hay una diferencia de humanitarismo entre estas tres intervenciones. Ah, quisiera también decir otra cosa. Únicamente se podría decir contra la intervención italiana los bombardeos de Barcelona. De los bombardeos de Barcelona habría que discutir muchísimo.
Barcelona fue una ciudad que sufrió seguramente 100 bombardeos. Estos bombardeos de Barcelona, realmente todos los que los ha estudiado, todo el que ha querido hablar de ellos, se ha dedicado casi exclusivamente a unos, que fueron los ocurridos en el mes de marzo. En este mes de marzo hubo un bombardeo brutal de Barcelona, en el cual hubo 1.200 muertos, según se dice. Pero todos los... Hay muchos más, perdón. No, no, de esto tengo... Durango, ¿eh? Guernica, Durango... No, no, pero Guernica no fue Italia, ¿eh? No, Guernica fue la aviación alemana, yo estoy hablando de Italia. Estos hombres... Vamos a ver, sí. Pero resultó que fue todo el mundo, todos los que han estudiado este problema, se preocupan de esos tres días y, sobre todo, de una determinada bomba, que es la que causó el mayor número de víctimas, que cayó en la esquina de la calle de Balmes con la calle de Cortes. Esta bomba fue una bomba terrible, inusitada. No se conocía lo que era. Matthews, el corresponsal, célebre corresponsal de la Guerra de España, decía que era una bomba de aire líquido, una bomba secreta que tenían los italianos. Facua, el agregado militar de los Estados Unidos, decía que era una bomba retardada y Bowers, el embajador, decía que era una bomba de 9.000 kilos. Hoy en día se puede asegurar con absoluta certeza que no existió tal bomba, que fue la explosión de un camión de dinamita que había en aquella esquina y que fue la que causó todas estas muertes. Uh-huh. Yo estaba absolutamente convencido de que los italianos no habían bombardeado nunca Barcelona más que el puerto, precisamente porque había hablado con muchos aviadores y todos me aseguraban eso. Sin embargo, ahora, merced a las investigaciones de una persona de Badalona, Villarroya se llama, que ha estudiado exhaustivamente los bombardeos de Barcelona, basándose en una documentación completamente nueva, revisando las partes de bomberos, los ingresos en los hospitales, los ingresos en los cementerios, tengo que reconocer que Barcelona fue bombardeada dos veces, en enero y en marzo. Barcelona, me refiero a Barcelona capital. El puerto sí, el puerto fue absolutamente destrozado. Hay que hacer un alto en la programación un momento, inmediatamente es el turno de Jackson que ha pedido la palabra y después Prado Sarrarte y por supuesto todos los que la pidan. Bien, pues entonces era el turno Infiesta London, ya estamos en antena, estaban mientras tanto ellos aquí discutiendo lo suyo. Estamos en antena. Adelante, era el turno de Jackson, Prado Sarrarte y Tanguy, han pedido la palabra. Adelante. Me gustaría decir algo, en primer lugar, sobre los números, las cantidades y después las calidades también. Yo creo que en total, si tomamos la guerra en su totalidad, hubo aproximadamente 700.000 tropas de batallón, 70.000 y 20.000 alemanes y un número indefinido, varios miles de portugueses y aproximadamente 700 irlandeses que lucharon del lado de Franco. Y también hubo algo así como 100.000 moros que fueron reclutados en las montañas de Marruecos durante la guerra. O sea, que esto quiere decir que aproximadamente 200.000 de los hombres que lucharon en el ejército de Franco, que tenía aproximadamente 600.000 en hombres en total, yo me niego a aceptar que no más del 10%. No, 1 millón de hombres tenía Franco. Bueno, yo me niego a decir que nunca más de un 10% eran extranjeros, pero bien, en el lado republicano había aproximadamente 35.000 en las brigadas internacionales y después 20 o 22.000 aproximadamente, que eran rusos o técnicos rusos, y es cierto que un gran número de aviones rusos y tanques rusos, ciertamente de gran calidad, y carros de combate llegaron a España. Aproximadamente 600 o 700 aviones y varios cientos de tanques rusos. Y las personas a menudo preguntan cómo ocurre que, por ejemplo, los testimonios en el lado republicano dicen nosotros no teníamos aviones, no teníamos tanques, cuando sabemos que, de hecho, todos estos tanques y todos estos aviones estaban teóricamente disponibles para el lado republicano. Y, por lo tanto, aquí creo que hay un punto muy importante que ha sido mencionado, y es que en el lado republicano nunca había unos suministros regulares de gasolina con los cuales se pudiera contar, fuera cual fuera el número de aviones que tuviera Franco o
de camiones o de tanques, tenía petróleo, americano, petróleo inglés. Y otra cosa que tiene que ser comprendida también es que la contribución extranjera al lado franquista no es simplemente la contribución de Italia y de Alemania, sino también los bancos, los créditos, la ayuda comercial que conseguían a través de la agencia de Juan Marc y de Nicolás Franco, el hermano del caudillo. O sea que había en realidad bastante petróleo, bastantes camiones y bastante dinero para apoyar a los nacionalistas, a la peseta nacionalista. O sea que en realidad todas estas cosas es lo que representan una ayuda eficaz, que era mucho más marcada en el lado nacionalista en relación con el lado republicano. Y después me gustaría decir una palabra en cuanto al significado. Yo creo que en realidad es muy importante que nos demos cuenta del idealismo, de los españoles en ambos lados y también de los extranjeros que lucharon en ambos lados en la Guerra Civil Española. Pero, sin embargo, existe una tremenda diferencia, para comprender la historia, entre los voluntarios que lucharon en el lado republicano, que dieron sus pasaportes, sacrificaron sus pasaportes, a menudo sus gobiernos trataron de evitar que vinieran a España. Y en realidad ellos sentían una especie de responsabilidad o compromiso junto con el aspecto republicano, junto con el sector republicano, del lado republicano, para lograr una mejor sociedad futura, demócrata, republicana, socialista, comunista, lo que fuera. Les preocupaba mejorar un poco la condición humana y mejorar la justicia social. El idealismo, por el otro lado, es exactamente igual de creíble, igual en términos de emoción y psicológico, pero es un idealismo para mantener las cosas tal y como están. Es decir, los carlistas, la falange, los católicos en la España nacionalista querían preservar la España tradicional, incluyendo las relaciones de propiedad, etcétera, tal y como existían. Y los italianos y los alemanes, los soldados que vinieron, libremente, evidentemente, pero eran soldados regulares en el ejército de sus países, de unas potencias muy conservadoras que se oponían a cualquier tipo de cambio social en el mundo. O sea que yo creo que esta diferencia entre los propósitos o los fines españoles y extranjeros en el lado republicano en comparación con el otro. Coronel, no es exacto, si me permite. Me permite, por favor. Que quería hacerle una interrupción hace un momento, Jackson. Bueno, yo no sé si es oportuno o no. Si no es para. Yo sí quiero decir, hablando con relación a lo que dice Jackson. Mi desacuerdo con Jackson es absoluto y total, porque hay un hecho evidente, y es que todas las cifras que nos da pues están absolutamente destruidas por los hechos. Es decir, el número de italianos que ha habido en España, pues Coverdale lo ha establecido de una manera muy correcta. Y el número total de italianos, pues a finales del año 38, superaban en muy poco el total de los que habían venido en las distintas, no llegaban a los 70.000, y después con la última llegada de italianos que se produjo ya muy adelantado enero del 39 y que no llegaron a combatir ni a participar en la guerra, rozan exclusivamente los 70.000 en conjunto. Y no hay más. Los alemanes, que simultáneamente construyeron aquí en España más de 5.500, en conjunto pues oscilaron alrededor de los 15.000, y este es un hecho también absolutamente contrastado, y hasta se tienen hasta las listas nominales. Los del resto de las nacionales, hablar de miles de portugueses es algo absolutamente inconcebible a estas alturas. Los portugueses no tuvieron ni una sola unidad regular en España. Estuvieron unos cuantos cientos, muy pocos, seguramente no llegaron a 500, en algunas banderas de la Legión, donde no llegaron a tener ni tan siquiera una unidad tipo compañía que fuera exclusivamente portuguesa. En aviación hubo del orden de la veintena, y pare usted de contar, un momento, Jackson, y después la bandera O'Duffy de irlandeses que estuvieron en España tuvieron una presencia efímera, una presencia que no llegó a más del mes, y es que eso sí que llegaron a constituir una bandera específica, combatieron en el Jarama durante 2 días y se acabó su presencia, y esto es lo que hay en el lado nacional. En el lado republicano, hablar de que los internacionales fueron 35.000 en 1980, pues es algo que no, Gabriel. Andreu Castell, que es el que mejor ha estudiado este tema y que era miembro de las brigadas internacionales,
pues nos los ha cifrado por encima de los 61.000 y está clarísimo que se queda corto, porque concretamente después de él, en estos últimos tiempos, pues ha salido el libro Espanilla de los yugoslavos, en el cual figura una relación nominal de 1.626 yugoslavos, y sin embargo Andreu Castell los cifra en 1.515, si la memoria no me es infiel. Este Zambonelli, un italiano que ha escrito un libro sobre los Reggiani en la, con la República Española, pues dice, en la primera página de su libro dice, nos habíamos equivocado y el primer recuento ya nos ha hecho aumentar en un 30% las cifras que habíamos dado de antemano. Y ya últimamente, recientemente, el mes pasado, Bauman, que ha escrito sobre los hispanoamericanos en la guerra del lado de la República y muy concretamente de los peruanos, pues resulta que Andreu Castell, que cifraba en 32 los peruanos que había venido, este ya cita, relaciona nominalmente 43. Quiere decir que los 61.000, no recuerdo exactamente, 61.200 y pico que habla Andreu Castell, quedan ya ampliamente rebasados. Y después, además, están las cifras de bajas que ha tenido las brigadas internacionales, más del doble de muertos que los italianos. Evidentemente, es cierto, las brigadas internacionales fueron unidades combatientes que estuvieron una presencia más activa en todos los frentes, pero tenían también unas fracciones muy altas de servicios, servicios sanitarios, servicios de transporte, servicios de base, que en la base siempre había un número muy elevado, había siempre un batallón de depósito por cada brigada, y por supuesto, ni suponiendo que los internacionales hubieran llegado a tener las bajas que tuvo la Legión Española, pudieron ser, bajo ningún concepto, menos de 75.000, en ningún caso, es matemáticamente imposible. Después los soviéticos, vamos con los soviéticos. Los soviéticos, acabo yo de decir que London decía que habían sido solo 500. Exclusivamente la brigada de carros de Pavlov, que era absolutamente rusa, desde el general en jefe hasta el último miembro de la brigada, ya tenía más de 600 hombres. Y en esto estamos hablando todavía en el año 36. El cuerpo aéreo que trajo Douglas Smuskevich era superior a la Legión Cóndor en número de aviones, y aviones de muchas más elevadas características en el año 36. El año 36 los alemanes vienen a España con un material francamente antiguo, como lo venía obligado por el hecho de que Alemania acababa de hacer su rearme, la Luftwaffe apenas tenía un año de existencia y todavía no tenían ni tan siquiera aprobados los prototipos que habían de dotarla. Entonces los aviones que vinieron eran aviones muy antiguos y francamente mediocres. El caza Heinkel 51, que no logró soportar la confrontación, el Heinkel 46, que eso era ya deshecho, y el que dio aquí un magnífico resultado, el Junker 52, contra todo pronóstico, porque era un avión comercial desarmado y que tenía una misión exclusivamente de transporte aéreo, que aquí se transformó en bombardeo y que dio un buen resultado a pesar de sus pobres características. Era un avión robusto, estupendo, espléndido, pero como avión comercial, como avión de combate, era un avión de pobrísimas características. Bueno, pues los rusos trajeron, la Legión Cóndor eran 100 aviones, los rusos en el primer envite traen 148 aviones en el año 36, 148 aviones que están detallados uno a uno y que por lo tanto no existe la menor duda en cuanto a su cuantía. Y todas las tripulaciones iniciales son todas absolutamente soviéticas, los 500 son absolutamente imposibles. Vittorio Vidali habla de 2.700 y un pico, que no recuerdo cuál. Y Prisker, en una publicación que se dice Solidaridad Internacional con la República Española, creo que es el título más o menos, pues habla también de una cifra de este orden. Estas cifras, indudablemente, no son válidas más que para hablar de elementos directamente combatientes. Es decir, cuando hablan de aviación, hablan solamente de pilotos. Cuando hablan de carros de combate, hablan solo de los tanquistas de las tripulaciones, pero desconocen la enorme cantidad de personal que esto lleva consigo, de servicios, de tierra y después ya todo lo demás, de asesores, consejeros y demás. Evidentemente, la presencia soviética en España es siempre y en todos los momentos superior a la alemana en cuantía de material, y el personal en modo alguno pudo ser inferior.
Jackson, vamos a respetar las prioridades de palabra. Bueno, un momentito solo. Una razón por la que no sabemos seguramente el número de portugueses es que sirven en unidades españolas y, claro, no están separados, hablan un idioma que es muy cercano al castellano y, claro, pues están mezclados con los españoles. Y a menos que el último dictador de Portugal, Salazar, diga muy directamente, muy orgulloso, que había miles de portugueses luchando aquí en España, en la España nacionalista, pues no sabemos los números. Con respecto a los italianos, si he entendido bien todo este baile de cifras, yo creo que hay como 70.000, ¿no? Sí, exactamente, es lo que yo digo también. Con respecto a la Brigada Internacional, bueno, mi cifra de como 35.000 aproximada es una de las pocas cifras que se me ha dado a mí en los archivos militares de España. Aproximadamente en 1964 conseguí este dato del coronel Priego, que estaba a cargo de estos archivos, y me lo reveló, o por lo menos pensó que me estaba revelando que aproximadamente eran 35.000 extranjeros los que había en las brigadas internacionales. Vamos con los turnos: Prado, Sarrarte, Tanguy, London, Enzo. Si yo quisiera decir lo primero, que al coronel se le olvidaron 70.000 moros, que supongo que son combatientes extranjeros. De manera que empiezo por eso. Perdón un momento, no se me han olvidado, no había hablado de ellos. Efectivamente, los moros que vinieron a España, que venían en unidades regulares del ejército español, al mando de oficiales españoles y formando parte del ejército español, fueron en conjunto del orden de los, algo más de los 60.000, de los dos de 60.000 la totalidad. En ningún momento más de 30.000. Ya, pero ya eso cambia mucho por el hecho de que hubo efectivamente de 60 a 70.000 moros. Pero además le quiero contar lo siguiente de las brigadas internacionales. Yo entré en las brigadas internacionales, estaba en una batería de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en el frente de Madrid, la incluyeron en un grupo de artillería de las internacionales. Y entonces, claro, el grupo lo mandaba un coronel mexicano que había sido el jefe de artillería de Pancho Villa, y este hombre se volvía loco con los idiomas porque las internacionales eran la Torre de Babel. Y un día vino a nuestra batería y dijo las dificultades que tenía con los idiomas, y entonces alguien le dijo, por eso que está en el teléfono, que era yo, habla francés, inglés y alemán. Y entonces se acercó, me preguntó si era cierto, le dije que sí, y me dijo, queda usted requisado. De manera que en el mes de noviembre entré en las internacionales y he salido de las internacionales para pasar al Estado Mayor Central. Pues creo que debió ser a Lodoli, adelante. Sí, yo volevo rispondere al señor London. Quería contestar al señor London cuando hacía un análisis inteligente sobre los motivos de la guerra, diciendo que España era un gobierno democrático, debidamente elegido, y yo me permito observar que no me gustan las democracias que con 51% de votos o quizá con 99% de votos pretenden modificar o abolir los 10 mandamientos, las leyes divinas y naturales que regulan nuestra vida y nuestra muerte. No me gustan las democracias populares que llevan a la tristeza, que llevan a la miseria, que llevan al terror, que llevan al odio, que llevan a los archipiélagos gulag, que nos llevan a las checas, que llevan a las fosas comunes, a las fosas de Paracuellos de Jarama y a todas aquellas otras cosas. Entonces, esto no significa que nosotros seamos antidemocráticos, igual que no significa cualquier otro lugar común. Por ejemplo, nosotros tampoco éramos conservadores. Yo me refiero a lo que ha dicho el señor Jackson. Nosotros estábamos convencidos de que este era el camino justo como católicos, porque soy católico y me enorgullezco de serlo, y verdaderamente me da igual, no estábamos en contra del capitalismo ni del marxismo, sino de seguir este camino que nos parecía correcto, igual que seguía el franquismo la doctrina de José Antonio. La doctrina de José Antonio no se puede decir que sea una doctrina materialista. A mí me gusta la libertad, pero me gusta la libertad de espíritu, la libertad espiritual. No me gusta la libertad de quemar iglesias, de matar curas, de violar monjas, de sacar a los muertos que están en los cementerios. Esta es una libertad que no me gusta. Y cuando se pretende que estos son derechos de la libertad, y cuando se ven que estos son verdaderamente en contra de las leyes, de los derechos divinos, morales y naturales, yo creo que es legítimo y ha sido legitimado incluso a lo largo de los siglos por la Iglesia Católica, que verdaderamente
que han ha habido muchos de parte de la parte nacional que han sido considerados como unos insurgentes legítimos hasta por el Papa, porque una democracia que aplasta las leyes naturales y las leyes divinas no es una democracia, tenga el 51% o el 99% de los votos. No quiero interrumpirle, señor Lodoli, porque tienen ustedes el derecho de decir lo que quieran, pero eso es más bien un programa político. Nosotros damos por supuesto que todos ustedes intervinieron en la guerra con los más altos ideales, como decía hace un momento el coronel Salas Larrazábal. Se trata de circunscribirnos al tema que nos ocupa, no a volver otra vez a los principios de por qué uno intervino en la guerra. Se le supone que todos ustedes lo hicieron por idealismo, creo yo, todos ustedes. Yo me alegro mucho de esa decisión del señor Balbín, porque verdaderamente esto está terminando en un mitin político, sí, y estamos discutiendo sobre la cuestión conviene dejar los programas de los políticos para los partidos en la políticos de España, en ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero un poco de política también es necesaria. Vamos a ver, señor Infiesta, luego el señor Hay que precisar Prego, un poco las cosas. Lago. Adelante. Sí, ya que tocábamos estos temas que son un poco desagradables, a mí me gustaría, en fin, y ahora que tengo la oportunidad de tener aquí una compañía realmente excepcional, poder llegar a comprender, poder llegar a conocer por qué en estos voluntarios que lucharon por la República se dio el caso tan terrible de que fueran juzgados, que fueran muertos por sus compañeros, que la mayoría de ellos tuvieran que sufrir persecuciones en España, y otros muchos, cuando llegaran a sus países, siguieran sufriendo persecuciones a pesar de haber triunfado sus ideas. Y otros, sobre todo los soviéticos, que cuando ya tenían su idea triunfada, podríamos decir, cuando ya no había, ya tenían que haber sido recibidos como vencedores, pues también sufrieron una muerte y una persecución indigna. ¿Qué pasó? Es que este sistema no era bueno, desde luego. No se puede comparar con el caso de alemanes e italianos, que fueron recibidos en sus países como auténticos héroes. ¿Qué me dicen? Muy brevemente. Sí, yo quería, quizá el más representativo para responder, si es que hay que responder, sea el señor London aquí, que efectivamente él sí sufrió un proceso. Y señor London, pasan efectivamente los brigadistas internacionales por haber sido perseguidos en no pocos de sus países de origen. Es un caso de los brigadistas checoslovacos. ¿Hay una coincidencia precisamente en esa...? Yo no quiero transformar en un mitin político este debate. Sí. Puedo responder... Todo lo que ustedes han dicho, usted ha dicho, es verdad, puedo responder. Estoy seguro que hoy mucha parte de la Iglesia Católica no estarán de acuerdo con nosotros, porque la Iglesia ha cambiado mucho. El Papa Giovanni XXIII en el Segundo Vaticano ha hecho cosas. El Papa Wojtyla ha dado marcha atrás. Muchos cambios, muchos. Y el clergé, como se dice, el Papa Boitino, que conoce el comunismo, ha dado marcha atrás. Ha cambiado en España, en América del Sur, juega un papel diferente que ustedes están aquí aplicando, hablando en nombre de la fe. Yo respeto la fe, pero hay cosas que hay que separar, que diferenciar, no hay hacer una agitación política. Yo quiero hablar de una cosa, porque yo veo que no nos podríamos de acuerdo con cifras, todo eso. El aspecto humano de las brigadas internacionales. No hay que olvidar que las brigadas internacionales, la ONCE, por ejemplo, tiene patronato en Madrid sobre casas de orfelinos, de chicos que no tenían padres, que fueron matadas, que estos niños han recordado a los voluntarios de la 11 Brigada, sus propios hijos que han dejado en su país. Quiero recordar, por ejemplo, un redactor, Miloš Rupić, de la Tribuna Cultural de Praga, cuando se escapó del Estado fascista italiano, alegado en Valencia en su camino, y buscaba un camino para salir, para marchar ilegalmente en Londres. Y no he podido. Y cuando hablaba con los obreros de Valencia, del puerto, y ha dicho, estoy checoslovaco, y ha explicado su situación, ellos han dicho, ah, tú conoces el capitán Laco. Él no conocía el capitán Laco, era Lazo Hojloš, que vive aún en Checoslovaca, comandante de la batería antiaérea Gottwald, que ha defendido los obreros del puerto de Valencia contra los bombardeos italianos, sobre todo, y Canduel ha dicho que es checoslovaco, lo han ayudado y ha legado ilegalmente, lo han embarcado clandestinamente en un barco, ha legado
en Inglaterra. Yo estaba en el campo de exterminio en Mauthausen, donde nos hemos encontrado muchos interbrigadistas alemanes, checos, franceses, italianos. Había Giuliano Paietta, Giuliano, el hermano de Giancarlo Paietta. Había, ¿cómo se llama él? Otros italianos ahí. Y fuimos, nos hemos encontrado muy bien, y fuimos salvados por los deportados españoles de Mauthausen, que cuando han reconocido que somos internacionales, las brigadas internacionales, nos han saludado, nos han ayudado. Esas son relaciones humanas que no se rompen, que no se olvidan. Y tengo que decir el papel formidable que han jugado por los interbrigadistas, los españoles, en Mauthausen, en las circunstancias muy difíciles. Y si ustedes me permiten, quiero decir solamente una cosa. Es un periódico castellano aquí publicado, el Teleexpress. Y unas pocas palabras, si ustedes quieren leerlo, que dice este artículo. Es muy poco. Sí. ¿La fecha? Bueno, mientras sin fiesta lo lee. No, dámelo. Si lo puedo leer. Bueno. Es muy largo. Bueno, es muy largo, señor Londo. Sí. Sí, señor Londo, si es muy largo, no hay tiempo para leerlo. No es muy largo. Sí, pero es un artículo realmente. Es no, no es eso. Nada sí, más que estoy eso. Viendo un folio entero, sí, es imposible de leer. Es que perderíamos la posibilidad de entrar en coloquio. Yo es que además yo creo señor que Prego, esto no tiene sí. El menor interés. La relación humana tiene mucho interés. Sí, no, es muy importante. Queda claro. Adelante, Jackson. Just briefly on a question sí, that, con respecto a una pregunta del señor Infiesta, que decía que por qué morían las personas dentro de las brigadas. Desgraciadamente, la Guerra Civil Española coincidió casi exactamente con un periodo de las purgas de Stalin en la Unión Soviética. Y él dijo que transfirió estas purgas de una cierta forma a España. Y entonces había miembros del Partido Comunista que, según la disciplina de aquel momento, pues se vieron obligados a juzgar y a veces matar a anarquistas, etcétera. Es una cuestión de aquellas purgas de Stalin que yo creo que se transferían a España. Me gustaría volver al tema que se está comentando aquí, que son los extranjeros y los voluntarios. Yo creo que ambas palabras son buenas. Y me gustaría diferenciar entre los voluntarios que estaban en las brigadas internacionales y los extranjeros que luchaban en el lado de Franco. Pero me gustaría dejar claro un punto hablando sobre el número de extranjeros en el lado nacionalista. Nunca fueron más de X cantidad en ningún momento dado. Este es un punto muy bueno. Me gustaría indicar que lo mismo es cierto también para las brigadas internacionales. O sea, que nosotros también fuimos llegando aquí a distintos momentos, pero la cifra de 35.000 miembros de las brigadas internacionales, por lo tanto, en el mes que fuera, en el año 37, es una cifra absurda, pero me gustaría hacer este comentario importante. El comienzo de las intervenciones extranjeras en España fueron al comienzo de la guerra, porque los aviones italianos volaron desde el continente africano a España el 25 de julio y las brigadas internacionales hasta octubre no llegaron, hasta octubre de 1936, y los primeros de las brigadas internacionales llegaron a Madrid en noviembre. O sea que hay extranjeros en el lado nacionalista meses antes. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho cuando ha dicho que probablemente hubiera sido mejor que no hubiera habido extranjeros. Estoy totalmente de acuerdo. Porque si los aviones italianos y los otros aviones extranjeros y los moros no hubieran entrado en España, no hubiera habido ninguna necesidad de que las brigadas internacionales vinieran tampoco, ni necesidad de que los republicanos
tuvieran que luchar contra los restos del ejército que permaneció leal a Franco. Y después otra pregunta que se ha planteado en cuanto a los voluntarios. Yo no veo ninguna objeción a que los voluntarios luchen por una buena causa. Hay una gran tradición de esto en la historia del mundo moderno, en que tenemos voluntarios que han luchado por una u otra causa en países extranjeros. Nosotros, por ejemplo, los americanos, estamos muy agradecidos a los franceses y a los húngaros, que nos ayudaron a ganar nuestra revolución americana, por ejemplo, y a los polacos. Por ejemplo, a Garibaldi, que luchó del lado uruguayo contra los argentinos, y también hemos tenido italianos luchando del lado griego, y sabemos que hay irlandeses e ingleses que fueron a luchar con Bolívar, pero no conozco ningún lado en que haya grandes cifras que lucharan del lado de la reacción o de los reaccionarios. Y nosotros, las personas que creemos en el progreso de la humanidad, estamos muy contentos de que Hitler y Mussolini y personas semejantes perdieran la Segunda Guerra Mundial. Coronel Salazar. Bueno, yo aquí estamos entrando en el mundo del maniqueísmo. Nosotros hemos vencido, sin embargo, la guerra salir española. Dios me libre de pretender transformar este diálogo en un diálogo de buenos y malos. Pero sí quiero contestar que no es cierto que fuera una respuesta. Fue un acto simultáneo, tampoco quiero decir que fuera respuesta a lo contrario, pero indudablemente el primer personal extranjero que vino a España vino al lado de la República. Y los italianos no vinieron el día 25, sino el día 30. El día 25 quienes vinieron fueron los franceses. Es decir, la primera presencia extranjera en la guerra española se produce de Francia, y concretamente el día 25 de julio, que zarpa de Marsella el Ciudad de Tarragona escoltado por el torpedero, creo que el 17, si no recuerdo mal. Esto es el día 25 de julio. Los primeros italianos, que no vuelan del norte de África, sino de Cerdeña, lo hacen el día 30 de julio. Y ese mismo día, o la víspera, para mayor exactitud, vuela el primer Junker que viene de Alemania a zona nacional. El día 19 de julio ya combaten extranjeros en las calles de Barcelona aquellos que habían ido a la Olimpiada Popular. En los frentes de Aragón están desde el mes de julio unidades ya extranjeras, concretamente por lo menos una alemana y una italiana. En Irún están en el mes de julio ya combatientes extranjeros en el lado republicano. Y las brigadas internacionales no es ninguna respuesta, sino es exclusivamente la organización de todos los elementos extranjeros que van confluyendo, que primeramente van a constituir lo que se llamó inicialmente columna internacional y que después, a partir de que en los primeros días de octubre, creo recordar que el día 7 de octubre, se dicta el decreto diciendo que todas las unidades militares republicanas se organicen en brigadas mixtas, esta columna internacional recibe la orden de formarse en esta forma. Y es cuando aparece la primera, la 11, e inmediatamente después la 12, 13, etc. Pero no es que haya un espacio de vacío de 3 meses en que hay italianos y alemanes en zona nacional y a los 3 meses que vienen los internacionales. No, en absoluto. Esto no es cierto en absoluto. Y además, si se establece un orden de prioridad, que yo no creo en él, el problema histórico es que tanto unos como otros necesitaban aportación extranjera, normalmente en material y concretamente en aviación, también en personal, porque ni unos ni otros tenían personal instruido suficiente como para manejar las máquinas que recibieran. El primer pedido que hace el gobierno republicano, el propio 18 de julio del 19, pide a Francia aviones y tripulaciones, porque si vienen los aviones sin tripulaciones, se va a ver con que los va a tener que dejar en el suelo. Y en zona nacional ocurre exactamente igual. No es un problema distinto. Es un problema que necesitan un material y que necesitan unos hombres técnicamente preparados. El problema de los de infantería es distinto. Y concretamente, cuando se va a hacer el periodo inicial para llegar al acuerdo de no intervención, el acuerdo de no intervención se va a basar en que a España no se le permite la llegada de material. Y alemanes e italianos quieren extender el acuerdo a que se prohíba también el acceso de voluntarios. Y es el gobierno, y es los representantes de la República y los amigos de la República los que se niegan terminantemente a que en el acuerdo entre una prohibición
del acceso de voluntarios. Esto es lo que quería decir. Prado Sarrarte, Jackson, sí, Tanguy, sin fiesta. Vamos a ver, que se hay muchos que hace tiempo que no llega a un acuerdo con el coronel. Sí. Es decir, yo encuentro que hay una diferencia muy grande entre unos hombres de infantería que vienen a incorporarse a unas unidades y una ayuda organizada de aviones con sus pilotos, etcétera, para transportar a fines de julio, para transportar miembros del ejército de África a Andalucía, que fueron naturalmente absolutamente decisivos en el hecho de que Andalucía quedara en el lado nacional. De modo que yo encuentro que cuando empieza la intervención hay una diferencia monumental entre una cosa y otra. Yo encuentro que, ¿qué más daba? Unos hombres más, unos hombres menos en la infantería de la República, si lo que sobraban eran hombres, lo que faltaban eran armas, ¿verdad? Tampoco es cierto eso, pero en fin. Armas, no había nada. Ni sobraban hombres ni faltaban armas. No, no, hombres sobraban todos los que fuere. La prueba es que fue un ejército que se hizo con voluntarios, con voluntarios. Se empezaron a llamar quintas ya cuando la guerra estaba muy avanzada. De modo que eso quiere decir que sobraban hombres realmente. Bueno, tampoco eso es cierto. Es decir, la quinta que estaba en filas era la del 36. La del 35 se llama en el mes de julio. Bien. La del 32, 33 y 34 se llaman en octubre del 36. Tres meses después. Bueno, que exactamente igual que en las dos zonas. Perdón, tres meses después. Y concretamente, este exceso de hombres, en los frentes, en los primeros meses de la guerra, hay siempre bastantes menos hombres que armas había en los parques propios nacionales. Concretamente en Madrid, en Valencia y en Barcelona, había muchísimas más armas que voluntarios fueron al frente de la Sierra de Valdealagón. Esto absolutamente inamovible. Yo encuentro que la gente no tenía perdón, una guerra, una guerra no es solamente con cañones, digo, con fusiles, es también con otros instrumentos, y es posible que lo que daba de sí la situación de intendencia, el amunicionamiento y todo eso, pues no fuera aceptable más que para ese número de hombres. De manera que yo creo que hombres no nos faltaban, pero es muy diferente que vengan unos hombres más que en realidad no nos hacían falta para nada, y el poner unos instrumentos técnicos que permiten de pronto que un ejército entero con más de 100.000 hombres se traslade a la península. Bueno, me permite contestar a esto por una cuestión. Bueno, sí, siempre que no se convierta solo en un diálogo entre los dos. En julio. Déjeme acabar, porque usted dijo antes. Vamos picoteando, ponemos un poco de orden. Usted ha dicho otra cosa de los voluntarios. Yo lo que sé es una cosa. Usted dice que la República se negó a retirar los voluntarios. No he dicho a retirar. He dicho que se retiró a que en el pacto existiera la prohibición. Prohibición de que vinieran. Ahí no se había planteado para nada la retirada. Pues la retirada se va a plantear 5 o 6 meses más tarde. Perdón, yo lo que sé es eso, que las brigadas internacionales se retiraron y no se retiró un solo italiano. El caballero nos acaba de decir que todavía llegaron aquí cuando ya había terminado la guerra. 10.000 italianos. Se retiraron más italianos que internacionales. Del 38 se retiraron las brigadas y ya no quedaban. En octubre del 38... En el octubre del 38 se retiran. Se ha dejado discutir un momento para que se vea que realmente la discusión es aclarada. Vamos a mantener de nuevo los turnos, por favor. Señor Jackson, señor Tanguy, señor Prego, enseguida vamos con usted. Vamos a dejar hablar a quienes no han hablado. Sí, él lo permite. Vale. Se dijo una cosa y el general tenía razón cuando dijo que había algunos voluntarios que estaban luchando en julio al lado de la República. Esto es cierto, pero quería hacer una pequeña diferencia y quiero permanecer un poco con el hecho que yo he dicho antes. Había muy pocos, no sé cuántos, pero vamos, eran pocos. Muy pocos en Barcelona en julio, en el 18. Cuando hubo la revuelta y eran voluntarios, era en Barcelona, me parece, con unas olimpiadas o algo así, y fueron voluntarios para luchar con la milicia en Barcelona. El coronel tiene razón, por supuesto, había hombres y mujeres también, por supuesto, que luchaban al lado de la República, y julio 18-19 por ahí era, pero en fin, lo que yo quería decir antes era que las brigadas internacionales, la organización como tal, se formó en octubre, se formó en octubre y luchó en Madrid por primera vez en noviembre. Esto es lo que yo digo y no se puede contestar, no se puede tirar por tierra esto. Eso es lo que yo he dicho. Había italianos y trajeron sus aviones de África, tropas que vinieron de África, lo repito, al continente en julio, lo vuelvo a repetir, y ahí es cuando empieza la intervención extranjera antes de las brigadas internacionales. Me gustaría ahora pasar
A otro tema distinto en cuanto a la intervención extranjera, que no ha sido para nada cubierto aquí, ni siquiera tratado, que es la intervención naval, por ejemplo. El comité no intervencionista ha establecido una gran dificultad después de grandes discusiones técnicas y una patrulla naval el 19 de abril del 1938 hasta junio, me parece. Bueno, entonces, en esta patrulla naval, la Marina Británica patrullaba la costa y las alemanas y la Marina Alemana y la Italiana patrullaban la costa republicana. Y los ingleses eran muy ceremoniosos. Cuando paraban un barco, preguntaban cuál era el nombre del capitán. Cuando habían identificado el nombre del barco, el nombre del capitán, decían, pase usted adelante. Y de esta forma, los suministros italianos y alemanes llegaban a los puertos nacionalistas sin ninguna interferencia en absoluto. Pero, por otra parte, en el otro lado, donde teníamos la marina alemana e italiana, ellos verdaderamente lo que hicieron fue hacer un bloqueo de las costas republicanas. Hundieron barcos de muchos países, muchas nacionalidades, ingleses, noruegos, suecos, todo tipo de barcos fueron hundidos. 17. Y dos rusas. Bueno, los italianos contribuyeron con un gran número de naves, submarinos, y estas actuaban para el servicio de información, para el servicio de espionaje, para seguir los barcos que iban a España. Y hace algún tiempo, el doctor Iniesta habló de la generosidad, de la ausencia de, o sea, de la falta de demanda o de exigencias de pago por parte de los italianos, y esto es cierto en realidad en lo que se refería a los hombres que enviaron y los suministros que iban junto con esos hombres. Pero lo que pensaba Mussolini es que él iba a conseguir dominar el mar Mediterráneo, ya tenía control de toda una zona, y sus esperanzas eran que esto se convirtiera en el Mare Nostrum, es decir, que el Mediterráneo ya no fuera británico, sino italiano, o sea, que no hubiera un punto fuerte británico, como estaba, por ejemplo, ahí Gibraltar, sino italiano. Y entonces por eso fue por lo que apoyó tan desinteresadamente a los nacionalistas. Brevísimamente. Eso es tu necesidad. Inmediatamente. Adelante. Sí, quisiera decir unas palabras, porque estoy convencido de una cosa, y los hechos lo apoyan, que el gobierno republicano es consciente de los desastres que la guerra ha traído al pueblo español. Y yo quería decir que en febrero del 37 ya habían propuesto la retirada de todas las fuerzas extranjeras en España, del lado republicano y del lado franquista, de ambos lados. Las intervenciones del Ministerio de Asuntos Extranjeros en la Sociedad de Naciones pueden reivindicar esto que estoy diciendo y apoyarlo. En marzo del 38, el gobierno republicano también ha editado un programa de 13 puntos que podríamos decir que es una solución pacífica, de cierta forma, del conflicto que se llevaba a cabo en España en aquel momento. Se preconizaba la independencia del país, la amnistía, luego el recurso al sufragio universal, el derecho de los trabajadores, otra vez la amnistía, repito, para todos. O sea, era un programa sobre el que verdaderamente los dos bandos podrían haberse entendido y podrían haber detenido ese conflicto que ha causado tantísimos desastres al pueblo español, no solo durante la guerra, sino después, y esto lo sabemos todos. Con respecto al gobierno español republicano, quiero decir que ha insistido y ha tomado la iniciativa en estas charlas para poder llegar a la paz. Del 23 de septiembre, en el 38, yo me acuerdo que otra vez en la Sociedad de Naciones el gobierno republicano ha vuelto a proponer la retirada de los dos lados. ¿Y qué ha pasado con esto? El 23 de septiembre las brigadas internacionales han dejado el frente. Barcelona nos ha dado un adiós inolvidable a finales de octubre, yo me acuerdo. También nos han hecho un adiós. Y los italianos también han hecho una entrada inolvidable en Barcelona. Bueno, yo estaba diciendo
diciendo que nos han dedicado unos adioses inolvidables, palabras francamente maravillosas para las mujeres de España, madres, esposas. Hablarán ustedes a sus hijos de las brigadas internacionales, de estos hombres que han venido sin pedir nada, solamente un lugar aquí para defender la libertad. En fin, inolvidable. Decía, van a hablar ustedes a sus hijos de las brigadas internacionales, esto no se olvida. Yo quiero decir que estas cosas se recuerdan. Después yo he vuelto a España con unos 10 camaradas franceses y nos han acogido de forma inolvidable, lo vuelvo a decir. Los españoles han venido a hablar con nosotros en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, por todas partes. Verdaderamente hemos sentido que lo que habíamos hecho en aquel momento estaba en el corazón de España. Entonces, ¿quién ha desfilado aquel día de la derrota de la República de Madrid? Bueno, la división italiana. No, los italianos nunca entraron en Madrid, únicamente los españoles entraron en Madrid. Los italianos, bueno, vamos a ver, señor Lodoli, ni los italianos ni los alemanes llegaron a entrar en Madrid. Quiero decirle al señor London que a mí los voluntarios que vinieron con las brigadas internacionales, pues los considero muy respetables, muy respetables, y que se portaron muy bien, que eran gente además incluso de gran categoría. Luego han brillado pues en diferentes países y que tienen una importancia trascendental y que no quiero nunca valorarlos en menos de lo que se merecen. Pero eso, juntamente con ellos y tolerándolo ellos, vinieron una serie de elementos indeseables que no se puede comprender. ¿Cómo es posible que viniera un Martí, un André Martí, que luego hacía todo aquello de las pruebas? Pero dejemos este punto, hemos contestado. Ahora quiero también decirle al señor amigo del Lincoln, y cuando hablaba, y al señor Tanguy, cuando hablaban de eso, de los recibimientos que recibían los internacionales cuando han vuelto a España, el recibimiento que tuvieron cuando se marcharon. Cuando los italianos se marcharon de España también tuvieron unos grandes recibimientos, porque es que también eran unos voluntarios. Cuando vuelven a España también se les recibe muy bien. Ellos vuelven todos los años, vienen una vez. Todos los años vienen. Es que es natural. Es natural. Es una guerra civil. Hay partidarios de unos y partidarios de otros. Y además yo creo que en el fondo todos son igualmente de importantes y de buenos, porque vienen unos auténticos combatientes que vinieron a luchar. Lo malo es el otro trasfondo. Vamos a ver, señores, los espectadores tienen sus derechos también, sí, y van a preguntarnos inmediatamente. Espero que sean breves en la respuesta y así podremos responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. No puedo decir unas palabras. Sí, antes de la última. Sí. Porque yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Iniesta de la gente que vino a España. La gente que vino en un principio, yo no sé hasta qué punto estuvieron condicionados por sus afinidades políticas o por lo que fuera, pero eran evidentemente caballeros de un ideal. Eso no cabe ninguna duda. Luego al final empezó a venir ya otra clase de gente, por supuesto, y vinieron también personas que venían sencillamente soldados de fortuna, que venían a hacer la guerra. Yo durante algunos meses fui jefe de la delegación de las brigadas internacionales en Barcelona, por donde pasaban, entraban y salían los voluntarios, de manera que he podido constatar eso perfectamente. Pero yo creo que hay un factor al cual no nos hemos referido, que es la enorme conmoción que en los medios intelectuales del mundo tuvo la guerra de España. Es decir, lo que ha significado un libro, por ejemplo, tan importante como este de George Crother, The God That Failed, el Dios que fracasó, en que nos cuenta todo el problema de su generación y en que se presentan varias personas que habían tenido ideales muy izquierdistas y que luego, de pronto, pues no se consideraron tan izquierdistas. El hecho de que varios poetas, varios escritores de primerísima categoría vinieran a España durante la guerra y se sintieran tan afines a la República, no siendo comunistas la mayoría de ellos, indica que en lo que ocurrió en España encontraron unas raíces intelectuales de un enorme valor. Y yo quisiera, ya que van a preguntar ahora, son cuatro versos nada más, de un poeta, un gran poeta, Emilio Prados, que no tiene nada que ver conmigo, que escribe sobre las brigadas internacionales. Vuélvete, duerme tranquilo, que aunque te vas en España, quedas hecho tierra y viento, agua y luz viva del alba. Si un cuerpo tu vida pierde, un mundo en cambio la gana. Es el turno de los espectadores. Bueno, Lola Respaldiza, por favor, adelante. Buenas noches. Hay muchas preguntas. Un momento, por favor, Lola, estamos sin oír aquí en... A ver, de nuevo.
Sí, buenas noches. ¿Me oyes? No, seguimos sin oír. Algo pasa con nuestro altavoz. ¿Me oyes pero, ahora, José Luis? No, seguimos sin oír. Espero que nuestros compañeros encargados del sonido nos lo puedan arreglar inmediatamente. No había ni un soldado italiano. Vamos a ver. ¿Se oye ahora? Ni uno solo. No, sigue sin oír. Ni uno. Aquí pasa algo con el, hasta diciembre con el altavoz. Seguimos mientras tanto el coloquio aquí. De nuevo, Lola, si no seguimos un momento el coloquio mientras lo arreglan. Sí, ¿me oyes ahora, José? No, no se oye. Bien, pues entonces creo que el coronel Sala Larrazábal quería añadir algo. Aprovechemos. Bueno, yo sí, yo quería decir simplemente, por favor, coronel, que quería que aquí queremos ver la guerra en plano. Y hay que verla en profundidad. Duró 32 meses. Y entonces, contestando a todos, en la intervención extranjera en España. Se inicia, como digo, por una necesidad perentoria de los dos bandos que recurren a sus procedimientos de buscar amigos y apoyos en el extranjero. En un principio, en su primera parte, tiene una dimensión clara. Los republicanos quieren salvar Madrid porque es donde ellos creen que tienen el peligro. Y lo que viene también con tripulaciones militares, los aviones primeros que vienen franceses, los de Batín, vienen todos con tripulaciones militares, absolutamente todos, antes de los que lleguen a los de Marlow, que vienen con gente de complemento y demás, se equivocan en su táctica. Si aquellos aviones de caza, cuando tenían una superioridad aérea manifiesta y total, los llegan a poner en la zona del estrecho, en la costa malagueña, el puente aéreo hubiera fracasado y hubieran derribado a todos los aviones. Se equivocaron estratégicamente. Y resulta que los nacionales, a los 20 aviones comerciales de transporte, le sacaron un rendimiento espléndido, y los otros, a los 70 cazas y bombarderos franceses, le sacaron un rendimiento pésimo. Pero esto es otra cosa que no tiene nada que ver con la valoración de uno y otro bando. Teóricamente, en un análisis militar, evidentemente, la aportación francesa de julio y la primera quincena de agosto tendría que haber sido suficiente como para haber hecho imposible el transporte aéreo de las fuerzas africanas en la península. Se equivocaron. No llevaron la caza allí, se la dejaron en Madrid. Este es un hecho histórico. Pero después resulta, en esto que no vienen voluntarios con estos, vienen unos grupos de aviones, los que vienen con Federici, con Bonomi, sí, los que vienen con, ¿cómo se llamaba el alemán? Bardimov, que son muy pocos y muy poca gente. A todo lo largo de agosto y de septiembre vienen unas cuantas tanquetas italianas que llegan a constituir hasta dos compañías, vienen 48 Panzer I alemanes. Es una fracción absolutamente despreciable del conjunto, aun cuando no cualitativamente, pero cuantitativamente nada. Y por supuesto, a lo largo del mes de julio, de agosto, de septiembre y de octubre y de noviembre y hasta diciembre y hasta enero y hasta febrero y hasta marzo del 37, el número de extranjeros en las filas republicanas es abrumadoramente superior que el de extranjeros en la zona de, en la fila de Franco. Se equilibra cuando a partir de la segunda quincena de diciembre empiezan a venir los voluntarios italianos, que no son militares en su inmensa mayoría, sino que son miembros de la milicia fascista. No eran esa gente organizada de unas divisiones que tenían una instrucción y una... No era esto. Bueno, y entonces es cuando se plantea el problema de los voluntarios. Entonces es cuando empiezan a molestar los voluntarios. Hasta entonces no habían molestado. Hasta entonces nadie se había quejado de eso. Como los 13 puntos aparecen cuando ven perdida su guerra. Cuando al hundimiento del frente de Aragón se ve perdida la guerra, entonces quieren una posibilidad de darla fin. No en julio del 36, ni en enero del 37, ni en marzo del 37. Ni mientras han creído que pueden vencer. Cuando creen que pueden vencer, sí, se niegan sistemáticamente a cualquier abrazo de cara. Es el párrafo. Bien, vamos a dejar, señores espectadores, es su turno, creo que tenemos resueltos los problemas de sonido. Adelante, Lola Respaldiza, por favor. Sí, buenas noches otra vez. La primera pregunta para los señores Salas y Jackson. ¿Cómo explican ustedes el hecho de que el Papa Pío XII diera a la Guerra Civil Española el calificativo de cruzada? Yo no creo que el Papa Pío XII la llamara nunca cruzada a la guerra. No tengo el menor antecedente de esa frase. Lo dijo el Episcopado Español. Pío XII, desde luego, no. ¿Jackson? ¿Algo que añadir, Jackson? Claro, no existía. Yeah. In any case, en cualquier caso, Pius XII, Pío XII was entirely
estaba totalmente a partir de la causa nacionalista o en favor de la causa nacionalista, no sé por qué, pero en realidad él era totalmente antidemocrático, así como antimarxista, y por lo tanto estaba totalmente en el lado de los nacionalistas. Pío XI ya tenía más dudas. Pío XI se preocupó mucho del hecho de que los vascos se habían puesto del lado de los republicanos, y para él ya había una especie de división interna de sentimientos. Pero a partir de julio de 1937, cuando los vascos habían sido vencidos, entonces la Iglesia Católica en general, y Pío XII, sin lugar a duda, cuando se convirtió en papa, estaba totalmente del lado de los nacionalistas. Adelante, más preguntas sobre la respaldiza, por favor. Señor Prado Sarrarte, en su opinión, en caso de haber ganado la guerra a los republicanos, ¿se hubiera impuesto en España un régimen democrático o un régimen de tipo totalitario? Es una pregunta muy compleja para responder. Es evidente que... Un poco de historia ficción. Historia ficción. Sí, historia ficción. Es evidente que las unidades comunistas tenían una preponderancia en el ejército de la República, pero también uno tiene que recordar las luchas que hubo en torno a Madrid con el coronel Casado y la facilidad con que restableció la situación en su favor. De modo que es algo muy complejo. No sabemos, posiblemente, tal como se presentaba la política del Partido Comunista en aquel momento, es muy posible que hubiera querido tomar el poder él solo, y también es muy posible que no hubiera podido hacerlo por ser mayores las fuerzas de otros grupos. Yo creo que no se puede dar una respuesta a esa pregunta. Sí, es difícil. Adelante, Lola, respondita, por favor. Sí, siguiendo con la historia ficción, señor Jackson, si no hubiera habido extranjeros en ambos lados, ¿hubiesen ganado la guerra los nacionales? Bueno, si no hubiera habido extranjeros en ninguno de los lados, yo creo que la guerra civil hubiera terminado como en dos o tres semanas, nada más, porque abrumadoramente el apoyo popular estaba del lado de la República, solamente debido a que el ejército africano había sido transportado al continente o a la península, y porque este petróleo americano venía para apoyar a los españoles, iba a puertos gallegos y asturianos, etcétera. Lo mismo podemos decir de los camiones que traían intendencia, todas estas cosas, solo debido a todos esos detalles, la intervención, me parece a mí, que por eso ha tardado la guerra en terminarse más de dos o tres semanas. Las hipótesis de trabajo realmente son muy difíciles de responder porque habrá respuestas partidarias. Adelante, Lola, de todas maneras. Coronel Salas, ¿cómo, cuánto y cuándo se pagaron las ayudas alemana e italiana? Pues yo no lo sé exactamente porque yo esto no lo he estudiado a fondo, pero se pagaron, por supuesto, en la posguerra, contribuyeron los gastos de la División Azul y a lo largo de los años, pues se lograron pagar se repararon toda la deuda que habíamos contraído con Italia y con Alemania, y además a un costo pues relativamente soportable para el pueblo español porque se contaron con créditos a medio y largo plazo, realmente incluso se pagó con moneda desvalorizada. No es el mismo caso que la República, que pagó con el oro contante y sonante del Tesoro Nacional, que quedó totalmente depauperado. Jackson tenía respuesta para esto también. Sí, durante la guerra se pagó por tungsteno y otra serie de metales que se enviaron para la industria guerra alemana y concesiones que se hicieron en el 1938 para obtener el armamento necesario para poder vencer a los republicanos en Cataluña. Es cierto, como ha sido mencionado anteriormente, que Italia no buscó el mismo tipo de recompensa práctica, pero en cambio yo creo que es que Italia ya tiene perdón, aquí aceite de oliva. Antes, cuando le han preguntado a Hudson, yo hubiera también contestado, y esto además no es cierto. Concretamente, el comercio exterior de España hasta el año 35, toda su exportación era deficitaria, como siempre nuestra balanza de pagos, pero la exportación de minerales apenas era una fracción insignificante del valor de nuestras exportaciones. La casi totalidad del valor de nuestras exportaciones la daban las exportaciones de los agrios, que es de los vinos, de los aceites. El valor de todos los minerales que se exportaban en España era ridículamente bajo.
y por lo tanto ese no podía ser el medio de pago, en absoluto. Todo el valor de todo lo que nosotros exportábamos en mineral al cabo del año, pues yo no recuerdo las cifras, posiblemente el profesor Prado Arrates podrá saber algo más que yo de esto, pero desde luego lo que sí recuerdo es que no llegaba al 15% del valor total de las exportaciones. Sí, Tanguy también quiere responder por lo visto. Bien, voy a decir simplemente que los archivos publicados de la Williamstrasse vienen a demostrar que precisamente por el contrario se ha llevado de España los recursos necesarios para su industria de guerra y que incluso se formó una sociedad que se llamaba la ISTMA, que representaba intereses alemanes en España, los intereses alemanes en España, y los minerales españoles, el mercurio, por ejemplo, iban en barcos llenos a Alemania. Y esto justo para la preparación de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que este es un hecho que ya es un hecho conocido. No cubría los gastos, no, el historiador lo sabe, que precisamente la lucha alemana en el mercado español era mucho más que para adquirir ellos esos minerales, para que esos minerales no fueran a parar a Inglaterra, que era su destinatario habitual. Pero, concretamente, en su volumen, el volumen comercial de la ISMA es un volumen muy modesto, muy modesto, muy modesto, a términos de relaciones comerciales, de relaciones comerciales internacionales. Y, por supuesto, en ningún caso llegó a facturar lo suficiente como para pagar ni tan siquiera una ínfima parte del valor total de la deuda, que la deuda con Alemania ascendía al orden de los 500 millones de marcos, más o menos, y la italiana del orden de los 5 a 7 mil millones de liras, si no recuerdo mal. Y todas las exportaciones de minerales no cubrían más que una fracción insignificante de ese total. Pero nosotros no debiéramos de confundir los aspectos financieros totales con la importancia de las exportaciones, porque se da el caso de que eran unas cosas esenciales para la maquinaria de guerra alemana. Y esta es la forma en que Franco pagó su deuda, sin poder decir exactamente qué porcentaje económico. En absoluto. Es decir, que para los alemanes fuera esencial algún tipo de suministro, el Wolfram, como por ejemplo, eso no quiere decir que valiera mucho, ni que los alemanes estuvieran dispuestos a pagar por ello un precio superior al que tenían en el mercado internacional. Pagaban lo que valía, que era muy poco. Sí, parece que ustedes, los unos hablan del valor estratégico y los otros del valor financiero. Creo que queda claro para los espectadores. Adelante. Lola, por favor. Señor London, ¿cómo valora la actitud de Stalin ante la República Española y en qué medida el Partido Comunista Español la reflejaba? Por favor. No lo he entendido. Yo pienso que la ayuda del pueblo soviético es bastante conocida para responder. Sí. Se conoce muy bien la ayuda de la Unión Soviética y eso que se dice de Stalin y la guerra, esos son muchos cuentos y especulaciones políticas. Pero la ayuda de la Unión Soviética por España republicana es muy conocida y había dos países que han ayudado, la Unión Soviética y México, del presidente Cárdenas de entonces. Y eso ya es, no sé qué. Sí. Adelante, Lola, por favor. Señor Prego, ¿cómo se explica la presencia de extranjeros en la Guerra Civil Española, existiendo un acuerdo internacional tomado en septiembre del 36 en Londres que no permitía la intervención de hombres y armas? No. Well, I have no historical explanation. En fin, for that. No tengo explicación histórica al respecto. Lo único que puedo decir, vuelvo a repetir algo que ya he dicho. De todas formas, hubo intervención extranjera que empezó antes con los alemanes y los italianos que ayudaron a los nacionalistas. O sea, fue una violación ya desde entonces. Otra cosa más que quiero decir, y es un hecho que no hemos visto mucho hoy día, y es que sabemos que el general Sanjurjo y otros generales franquistas ya se habían reunido con Hitler y sus líderes militares y con Mussolini y sus líderes militares antes, repito, antes de que empezara la revuelta. O sea, que la intervención extranjera empezó ya entonces. El gobierno republicano no tenía ninguna consulta ni celebró ninguna reunión con nadie sobre nada. Claro, de hecho, cometieron el error de que no se prepararon, por supuesto, pero no sabían que había este peligro de la revuelta. Eso es otra cosa que hay que subrayar para los españoles. En fin, no puedo decir que si los italianos hicieron esto o lo otro. Yo me quiero dirigir a los españoles y decirles esto.
Hubo, por supuesto, un gobierno legítimo elegido por el pueblo español. Y el general Mola, el general Sanjurjo, el general Fanjul, el general Franco y otros cuantos, por supuesto, se volvieron contra este gobierno legítimo. Ellos fueron los de la revuelta y para mí, para mi amigo que está allí, para mi otro amigo, Tanguy, que somos voluntarios y hemos querido luchar en favor de ese gobierno republicano elegido legítimamente, esto no era una violación de este acuerdo de no intervención de Londres de 36. Por favor, evidentemente es otra respuesta de partido, es una cosa clara y es inevitable también, puesto que aquí cada uno ha tomado partido por un mando. Adelante, por favor, Lola. Siguen llegando preguntas. Coronel Salas, ¿qué hacían los buques Calrue y Ende en el puerto de Marsella 8 días antes del comienzo de la contienda? Pues no lo sé, pero supongo que harían algún viaje de carga o de descarga habitual. Desde luego, nada que tuviera nada que ver con nuestra guerra. Aquí se ha planteado el tema de si previamente a la iniciación de las hostilidades, es decir, a la sublevación de parte del ejército, había esos contactos y había esa intervención. Evidentemente no hay ni una sola prueba, y se ha buscado insistentemente por todo el mundo, que pueda aducirse en favor de esta tesis. Esta tesis está absolutamente invalidada por la ciencia y no es válido decirlo. Podrá uno pensarlo o desear que hubiera sido así, pero desde luego lo que no puede es decir que así fuera. No es cierto que Sanjurjo se viera ni con Hitler ni con los generales, ni es cierto que se vieran con Mussolini ni con los suyos, ni es cierto que previamente al 18 de julio hubiera ningún compromiso de ninguna potencia extranjera con relación a los sublevados ese día. Prados quería... Italia y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el 18 de julio, por favor, Prados. El día, no. En el año 34, en un contexto totalmente distinto, antes de la Revolución de Octubre del 34, donde entonces los que se sublevan contra el gobierno legítimo que ha ganado las elecciones y que está parlamentariamente instituido son los del Frente Popular o los que iban a ser del Frente Popular en la misma situación y por lo tanto aquí lo que tenemos que hablar es de una crisis de la convivencia y no de otra cosa, es decir, que hay un momento en que los españoles dejan de querer convivir y entonces se pegan entre ellos y nadie acepta la victoria ni electoral ni de ningún tipo, del contrario. O en el año 34 y en el año 36. Si quieres, pero en el año 34, perdóname, sí. Antes te he escuchado yo. En el año 34, efectivamente, las fracciones monárquicas, concretamente los de Renovación Española y los tradicionalistas, quieren hacer un movimiento de ellos, que no tiene nada que ver, es igual que si buscamos unos antecedentes y unos contactos de elementos de la FAI del año 17. En el año 34, efectivamente, hay estos conciertos y van a Italia una comisión que era el general Barrera, Goicochea, Lizarza y el cuarto hombre, no me acuerdo quién era, era también vasco. Era una comisión que eran vascos todos menos Barrera. ¿Quién era el cuarto hombre? No recuerdo en este momento. Y efectivamente firman un acuerdo con los italianos, interviene Italo Balbo y Mussolini propiamente, y ellos, los italianos, se manifiestan de acuerdo en apoyar una eventual sublevación de los monárquicos en España en el año 34. No tiene absolutamente nada que ver con la sublevación que va a protagonizar 2 años y medio más tarde Mola. En absoluto, no existe la menor relación histórica. Y buscarla, por favor, me parece que no es de nivel intelectual adecuado. Más preguntas, por favor, Lola. Perdón, déjeme contestar brevemente. Un momento. Lo primero que conste una cosa, y es que yo soy el vicepresidente de una entidad que se llama la Unión de Excombatientes de la Guerra de España, en cuya directiva estamos en número igual los del bando nacional y los del bando republicano, de manera que esto me quede bien en claro de qué es lo que yo pienso. Aquí estamos discutiendo problemas históricos, pero hay una cosa que es evidente. Si el año 34 el general Barrera, Goicochea y otras personas visitaron a Mussolini y le ofrecieron una ayuda, eso tuvo que servir de precedente y de antecedente para lo que luego ocurrió. Estos cuatro hombres no tienen nada que ver. Es igual. No tienen nada que ver con la conspiración del 36. Perdón, ninguno es el precedente. De los cuatro tiene nada que ver con la conspiración. Cuando empieza la conspiración del 36, se sabe que Mussolini estaría dispuesto a dar ayuda. No creo que se supiera, por lo menos por parte de Mola, en absoluto. Vamos. Quedan claras las dos posturas, creo que no hay más que añadir. Es una posibilidad. Por favor, más preguntas, que los espectadores tienen sus derechos. Siempre insisto en eso. Adelante. Coronel Salas, una precisión más de los espectadores. El general Núñez Prado fue fusilado en Zaragoza cuando pretendía firmar la paz.
¿Quién mandó que le fusilaran y por qué? Bueno, a Núñez del Prado le fusilaron, pero no pretendía hacer la paz, sino todo lo contrario, lo que pretendía era ganar la guerra. Yo no estoy de acuerdo, y además no, en su fusilamiento, ni sé cómo se produjo, porque es una de las incógnitas tremendas de la guerra y que a mí me gustaría algún día dilucidar, porque realmente me parece que fue, aparte de un atropello, creo que fue un error. El general Núñez del Prado, cuando empezó nuestra guerra, era uno de los tres generales más importantes de España. Y el mismo 18 de julio era un general africanista con un importante historial y con una brillante trayectoria militar. Y el día 18 de julio él se presenta, se presenta al ministro, a Casares Quiroga, y se ofrece para impedir la sublevación en África. Él considera que tiene suficiente ascendiente personal sobre las tropas africanas como para resolver la situación, y pide un avión para ir a Tetuán. En el momento en que se está celebrando la entrevista, llega la noticia de que en África ya no hay nada que hacer, y entonces le dicen que no tiene que no vaya a África. Y él entonces dice, ¿dónde puedo ser útil? En Zaragoza había noticias inciertas, todavía no se había producido la sublevación de Cabanellas, y él creyó que también tendría suficiente ascendiente como para poderse hacerse cargo del mando en Zaragoza. Y él, audazmente, coge un avión, un dragón concretamente, y acompañado de su ayudante se presenta en Zaragoza con la intención de tomar el mando y frustrar la sublevación en aquella capital y, por lo tanto, en toda aquella región militar, concretamente en la quinta división orgánica. Pero las cosas se producen de otra manera, Cabanellas se subleva, lo detiene y se produce la desaparición de Núñez del Prado. No se sabe si fue asesinado, que es lo más probable, si lo tiraron en una carretera, se habló de que lo habían trasladado a Pamplona, a la fortaleza, Pamplona no llegó nunca, y además no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni en qué fecha murió Núñez del Prado. El hecho cierto es que murió, pero Núñez del Prado no va a hacer la paz, va a ganar la guerra. Otra pregunta, por favor. Señor Tanguy, ¿ayudó o entorpeció Francia el envío de suministros al ejército republicano? ¿Cuál fue la actuación del gobierno en el exilio? El gobierno francés, dirigido por León Blum, ha tomado la iniciativa desde finales de julio de la no intervención. El gobierno republicano tenía ya el dinero depositado en París, había encargado ya armas, y esto después no ha sido cumplido, pero de vez en cuando ha habido algunos aviones y algún material que ha venido, pero en cantidades ínfimas. Y como se ha dicho durante esta discusión, el armamento sobre todo ha venido de la Unión Soviética, pero en una relación de 1 a 3, por ejemplo, para los carros de combate en comparación con el otro lado, y de 1 a 2 para los aviones, igualmente en comparación con el otro lado. Bueno, yo también querría hacer por consiguiente, el pueblo, esto no es exacto, y el gobierno republicano se ha visto privado de la posibilidad en los primeros días, en los días decisivos, se ha visto privado de la posibilidad de recibir el armamento que legalmente había encargado a la República Francesa. Lamento disentir. En Francia, que hay una situación tensa, estos son habas contadas y están en los documentos diplomáticos franceses escritos. Es decir, hay tres consejos de ministros consecutivos en Francia importantes que se celebran tres sábados consecutivos, que creo recordar que son el 25, el 1 de agosto y el 8 de agosto. El día 25 de agosto y hasta entonces, León Blum lo que acuerda es apoyar de una manera clara y definitiva a la República. Después se produce la presión británica, en el que dicen es tenemos que necesariamente que impedir que el foco que se ha producido en España se extienda y pueda ser causa de una guerra generalizada. Entonces los franceses oficialmente adoptan un acuerdo, la de que se sigan haciendo los libramientos de material a España, pero que no se hagan directamente de Estado a Estado, lo cual podría implicar un principio jurídico de intervención, sino que se hicieran de empresas privadas a España. Posteriormente, el día 8, en el Consejo de Ministros del día 8, es cuando se acuerda adoptar el principio de no intervención.
El principio de no intervención, y antes había una pregunta que quería yo también haber aclarado un poco este concepto, el principio de intervención no prohibía los voluntarios, ya lo he dicho antes, no prohibía a los voluntarios, prohibía exclusivamente el envío de armas a España directamente. Eso es lo que prohibía el pacto de no intervención, que se acuerda en principio a partir del 3 de agosto que el gobierno francés lo adopta el día 8, pero que no lo da carácter ejecutivo hasta el día 9 de septiembre. Hasta el día 9 de septiembre. Y a lo largo de ese tiempo, el apoyo francés no es en modo alguno ínfimo, porque es el superior de todos los que... Es ínfimo si se ve a lo largo, repito, de los 32 meses de guerra, pero la necesidad del momento es superior al conjunto de que Italia y Alemania había producido en esas mismas semanas. No es así, en fin, no es que seamos ¿también quería decirlo? Sí, quería añadir una sola palabra. Nosotros estábamos en Sierra Cabais y recibíamos todas las mañanas estos materiales y habíamos recuperado unas cosas que no habían explotado parte del material. Entonces podríamos decir que no verdaderamente Franco recibía solo material alemán e italiano, sino que la gasolina americana que se había pagado mucho después de la guerra y también material francés. Yo le doy mi palabra de honor de que se recibían muchos materiales. Por el amor de Dios, septiembre del 38. Y aquí estábamos hablando de los 15 primeros días de la guerra. Señores, más preguntas, por favor, que estamos estropeando, limitando el tiempo de los espectadores. A ver, Lola, si nos da tiempo a hacer tres últimas preguntas y si, sí. son respondidas muy rápidamente, ¿cuál? Un espectador se pregunta qué hay de cierto sobre la retención de grandes contingentes de medicamentos con destino a las filas nacionales en la frontera francesa. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, yo esto no lo sé, pero desde luego la frontera francesa con la España nacional estuvo siempre cerrada a todo género de abastecimientos, sí. Igualmente como estuvo abierta la otra, porque ahí así que quería yo hacer, porque Jackson ha hablado muchas veces y no hemos tocado ese punto de las enormes facilidades que una conjura internacional, los espectadores, coronel, yo creo. Que una conjura internacional lanzaba a favor de los nacionales y en contra de los republicanos. A los republicanos no les faltó gasolina ni en un solo momento de la guerra. Y cuando terminó, tenían reservas en aviación para 3 años de guerra, sí. Según declaraciones del propio Camacho, su secretario de aviación. Yo quisiera que se pudiera responder a los espectadores. ¿Alguien sabe de esta retención de medicamentos en la frontera? Nadie sabe. Pues es lo que pregunta el espectador. Por favor, Lola Respaldiza, adelante. Señor Londo. Por favor. ¿Quiere decir medicina? No, ¿medicinas en la frontera francesa? Adelante, Lola. Señor Londo, ¿cómo valora el pacto de no intervención de las democracias occidentales? Yo pienso que fuera una estrategia política, porque la Inglaterra, la Francia, ha dado toda su esperanza que la Alemania atacará la Unión Soviética. Y es... En ese sentido han trabajado, es por eso que han aceptado la invasión de Italia en Abisinia, el pacto de 38 entre Inglaterra e Italia fue un pacto en el cual la Inglaterra ha hecho concesiones terribles y Italia fue ganando con ese tratado. Había todas las concesiones que fueron hechas a la Alemania, a Italia, el Múnich, que fue una de las últimas, la anexión de Austria, Múnich, que fue el término para España. Y yo pienso que toda la política de gobiernos entonces es una segura. Ahora se puede plantear cómo han podido hacer eso, pero fue de probar de orientar la agresión fascista contra la Unión Soviética. Múnich. Sí. Rego quería decir algo sobre esto. Bueno, que España divinice con los chinos. Bueno, entonces yo quería decir una cosa, si me lo permite. Rodolí, por favor, un momento, que Rego quiere hablar. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor London, pero me gustaría añadir que pienso
que ha sido, para vergüenza y falta de crédito de las democracias occidentales, que pensaban tampoco en su comprensión política y que firmaron pactos de no intervención, entre ellos Estados Unidos, y este embargo de neutralidad en relación con un gobierno legítimamente elegido, un gobierno que había sido elegido por el pueblo. O sea que pienso que es la única vez que esto ha ocurrido en la historia moderna. O sea que cuando se habla de no intervención, neutralidad, etcétera, ante un gobierno que está legítimamente elegido. A mí me gustaría verdaderamente dar crédito a los voluntarios internacionales, sí, que pensaron que tenían que venir a ayudar. Ha salido varias veces esta noche. Me parece estupendo. Adelante, Lola, por favor, penúltima pregunta. Señor Infiesta, ¿la intervención de los moros en la Guerra Civil Española fue, en su opinión, idea del general Franco? Hombre, como es lógico, el general Franco tuvo que aprovechar todas las fuerzas que tenía a sus órdenes. Los moros no eran más que una fracción del ejército español. Estaban encuadrados dentro del ejército español, tenían oficiales españoles, y en cuanto pudo pasarlos, los pasó y los utilizó. Otra pregunta, por favor, la última, Lola, el tiempo se nos acaba. Bueno, entonces una doble pregunta para los dos historiadores, el señor Jackson y el señor Salas. Señor Salas, ¿cuándo tendrán acceso los historiadores a los archivos nacionales? Y señor Jackson, ¿qué pasó con el Tesoro Nacional, que por supuesto era de todos los españoles? Bueno, los españoles acceso al archivo lo tienen ya desde hace bastante tiempo. Concretamente, nuestros archivos, tal vez por un defecto legal, por carecer de una ley de archivos que es urgente y necesaria, pues son hoy en día los más libres y accesibles del mundo. En todos los países hay leyes de archivos muy severas y el acceso a la documentación es muy difícil, y sobre todo a la documentación de carácter reservada o a la documentación que afecta a los aspectos judiciales, por ejemplo, aspectos militares. Esto, pues, el país que tiene una ley de archivos más amplia, que es el del señor Jackson, Norteamérica, pues tienen un periodo de prohibición de consulta que oscila alrededor entre 70 y 75 años. En España resulta que la podemos manejar precisamente porque no tenemos esta ley, que va siendo muy necesaria. No digamos en Francia, donde esta documentación no se puede consultar hasta 120 años después de haber caducado. Hay algunos que liberalmente se rebajan a 100 años. El Tesoro Nacional. Sí, supongo que la pregunta que me hacen se refiere más que nada a la reserva de oro español. Tengo que decir, para empezar, que en ambos lados hubo una apelación, se pidieron joyas, se pidió que se diera todo lo que se pudiera, porque tanto los republicanos como los nacionalistas pues necesitaban esto. Pero con respecto a lo de la reserva de oro, un quinto fue a Francia y cuatro quintas partes al la Unión Soviética, diría yo, toda la reserva de oro del Banco de España, y se utilizó por parte de los soviéticos para comprar armas en Europa y también para pagar, por supuesto, a los precios que ellos establecieron, como digo, para pagar las armas enviadas por la Unión Soviética también. Por supuesto, uno debe recordar siempre, y hay que recordar a la persona que hace la pregunta, que los nacionales tenían créditos en Inglaterra y en Estados Unidos, facilidades bancarias en Alemania, Italia y Portugal. Todo esto, sin embargo, los republicanos no tenían crédito y o tenían que darse por vencidos inmediatamente o utilizar la reserva de oro para pagar las armas. Señores, no podíamos pedir a nuestros contertulios de esta noche que fueran neutrales, porque no lo son, es evidente. Y además, a mucha honra para ellos y sobre todo para sus ideales respectivos. Pero hoy se ha hablado. Esta noche han salido varias cosas importantes por encima de los partidismos y una de ellas es especialmente importante, yo creo que es lo de la crisis de convivencia por la que se pasaban aquellos momentos, especialmente en España. Y esperemos que esta crisis de convivencia no nos lleve a los mismos hechos y que esto nos sirva no para volver a discutir de una manera agresiva, sino para reflexionar y para hacernos mejorar un poco en cuanto a la convivencia se refiere. Yo creo que es posible, hoy ha sido posible entre estos contertulios que no están de acuerdo, evidentemente, ustedes tampoco estarían de acuerdo probablemente con algunos de ellos, de lo que se trata es de que podamos hablar de ello y alejar estos fantasmas del pasado y que no sean también los del futuro. Saben que la semana próxima vamos a hablar de
o por lo menos a orientarnos bajo el título, siempre la reforma agraria, esta reforma agraria que aparece con frecuencia intermitentemente en la historia de España, sobre todo en la historia de España del siglo pasado y de este. Muchas gracias por su participación, señores. Les agradezco mucho, especialmente hoy, que hayan podido abordar la guerra civil así en directo o una parcela de la guerra civil. Muchas gracias también por la suya y hasta la semana que viene. Muy buenas noches a todos.